Hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estáis siguiendo. Estamos una semana más aquí reunidos, todos los países que estamos haciendo estos entrenos de los sábados, súper divertidos, súper diferentes, en casa. Sí, entonces, una vez más me presento, soy Sandra, soy entrenadora española y que vive ahora mismo en Portugal. Ya llegué a Portugal, por fin, ya estoy en mi casa, así que estamos todos bien. Y hoy tenemos una sesión súper entretenida y un poquito diferente de las que han sido hasta ahora. Empezaremos, como siempre, con nuestro magnífico profesor de baile, que es nuestro profesor Sebastián Meires. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Puedes hablar? ¿Cómo estás? Sí, muy, muy bien. Bien, bien, buenos días tengan todos. Para mí es un gusto, un encanto. Me agrada mucho poder compartir lo que hago con ustedes y que les sea de utilidad para su deporte. Entonces, darle la bienvenida a las personas que, si es que no habían tomado una clase conmigo antes, darle la bienvenida. Y con quienes ya no habíamos visto, chiquillas, qué gusto verlas de nuevo. Gracias, Sebas. Bien, solo decir que Sebas normalmente y todo el club de Sebas, normalmente, como bien sabéis, es el club de Chile, que es el Estadio Mayor, pero tenemos una súper noticia para anunciar aquí en directo en el día de hoy. A partir de hoy, justo día hoy, 1 de agosto, el club Estadio Mayor ya no se llama así, tiene un nuevo nombre, un nuevo formato, y les queremos presentar Andes Club. Andes Club. Para eso está aquí Sandra, directora del club. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Hola, Sandrita, también. Muchas gracias. Sí, estamos súper contentos por este cambio, esta nueva etapa que tendremos. Así que, qué mejor que partirlo con un entrenamiento como este, dirigido primero por nuestro Sebastián Meires, profe de danza desde el 2014 con nosotros, y después en una espectacular clase que hará todo el Centro de Alto Rendimiento de México. Así que felices, les voy a mostrar nuestra insignia. Ahí está, somos Andes Club, inspirado en nuestra cordillera. Nuestro club está en los pies de la cordillera, la vieron nevada, muy majestuosa, bonita, ahí atravesando todo nuestro Sudamérica y nuestro país sobre todo. Así que en eso nos inspiramos para esta nueva etapa. Así que gracias, muchas gracias por los ánimos y vamos ahora a entrenar. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta nueva etapa, que seguro que no la necesitáis porque vuestro nombre, vuestro club habla por sí solo y no necesita de nombre, ¿vale? Así que muchísima suerte con estos Andes, inspirados en vuestra cordillera chilena, que yo me la hago casi mía ya, no mentira. Y vamos a empezar, como ha dicho Sandra, con Sebastián en la clase de hoy y luego continuaremos con el grupo de alto rendimiento de México, que nos va a hacer una sesión más teórica. Luego profundizamos un poquito más en eso, pero sin más demoras nos vamos ya a mover el body con Sebastián. Sebas, todo tuyo. Ahora sí. Ahí está. Ya, muchas, muchas gracias. El día de hoy nos vamos a enfocar mucho en la coreografía, a diferencia de la vez anterior que le dimos un poco más a la parte técnica y la coreografía fue un momento más corto. El día de hoy vamos a preocuparnos primeramente de movilizar, de entrar en calor, de estirar bien, no llegar al punto de perder fuerza por elongar mucho, ¿ya? Porque si no sería contraproducente para el resto del entrenamiento. Y luego de eso nos vamos a ir con la continuación de la coreografía que estuvimos viendo la sesión anterior. Sin embargo, esto no significa que yo no vaya a revisar el material anterior, lo voy a revisar igual, ¿ya? Entonces le voy a pedir que se plantee la clase del día de hoy como un viaje, ¿ya? Necesito que se conecte mucho con usted misma, ya, porque en el fondo interpretar ya se trata de estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, de cuando usted está ejecutando su rutina, por ejemplo, en el agua. Ya usted no puede estar pensando en ninguna otra cosa que no sea lo que está haciendo en este instante. Y eso no es algo automático, no es algo que haya nacido con eso. Es algo que se entrena y que se trabaja, es la atención, el presente, el aquí y el ahora, y usted tiene que trabajarlo en todas las sesiones, en todos los entrenamientos, como si fuese el momento en el que usted está en el agua. ¿Por qué? Porque conociéndose a ese punto, ya cuando llegue el momento de presentarse en el agua, usted va a tener las herramientas claras para poder solucionar en caso de que haya cualquier tipo de
por ejemplo, inconveniente. ¿Ya? Así que le voy a pedir que el día de hoy se plantee toda la clase como un viaje y vamos a movernos. Pues le voy a pedir que esté con calcetines, ¿ya? Sin zapatillas, no voy a levantar todas las piernas para no caerme otra vez. ¿Ya? Y vamos a movernos. Avísenme si escuchan bien la música, ¿bueno? Ah, y deben tener una silla como la que yo tengo ahí atrás. ¿Se escucha bien? Ya. Entonces, antes de comenzar, o ya comenzando como primer ejercicio, necesito que coloques tus pies en paralelo. Eso es, tus pies en paralelo, encaja tus hombros, mantén el espacio en tu cuello, adelante, a los costados y atrás, ¿ya? Normalmente ocurre esto, y esto genera que mi cuello se pierda. Sin embargo, yo puedo mantener esto con el cuello un poco más presente atrás, ya que eso no se pierda. Empuja el piso, mantén tu ombligo hacia la espalda, tus clavículas abiertas, las escápulas atrás están bajando por la espalda y de esa forma tú adquieres tu postura. Estás constantemente empujando con tus pies el piso y con la tapa de tu cabeza estás buscando algo que está en el cielo. Imagina una línea que va hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo y desde ahí surge tu aplomo o tu postura. Cierra tus ojos. Inhala profundamente. Exhala. Mantén tus ojos cerrados, esta parte es fundamental. Inhala profundo. Exhala. Inhala una vez más. Tranquiliza tu cuerpo, pero mantén tu postura. Exhala. Tranquiliza tu mente y tus pensamientos, concéntrate en la clase y en lo que vas a hacer ahora. Inhala profundamente una vez más. Exhala. Abre tus ojos. Primero comienza a mirar el espacio en el que estás. Mira realmente todo lo que hay a tu alrededor. Moviendo toda tu cabeza, mira todo lo que hay a tu alrededor. Mira todo lo que hay en tu espacio. Vuelve a tu eje, ya que miraste tu espacio, ahora moviliza tu cuerpo, lleva tu cabeza hacia un costado, relaja tu brazo, busca por el cielo arriba y relaja por el centro y otro lado, va la cabeza, torso, brazo y voy por afuera lejos y centro y repito una vez más. Voy por arriba lejos, relaja por el centro y una última vez al otro lado, tiene tu brazo, centro y relaja, lleva tu cabeza adelante, voy bajando vértebra por vértebra, y flexa tus dos rodillas, estira, flexa tus dos rodillas, estira, relaja tu cabeza, flexa tus dos rodillas, estira, flexa, estira, y activa desde tu cabeza, ombligo adentro, vuelve a la mesa. Activa tu abdomen,
abre tus brazos. Y lleva tus brazos atrás. Abre el pecho. Relaja. Recta rodilla. Extiende. Vuelve a aceptar. Vuelve a estirar. Vuelve a aceptar. Sube, desarrollando tu columna. Vértebra por vértebra. Lleva tus brazos al cielo. Y abro. Voy a la mesa nuevamente. Lleva tus brazos hacia atrás. Abre tu pecho. Las palmas están mirando hacia abajo. Eso. Relaja todo. Siente y sube dentro de la vértebra. Quédate ahí. Mantén tu ombligo siempre hacia la espalda. Abre tu pecho, encaja tus hombros. Eso es, mantén todo muy, muy amplio. Y fleta tus rodillas, empuja. Sube sobre tus metatarsos y apoyo. Bien, empuja. Sube sobre tus metatarsos y comienza a considerar tu estabilidad. Sube bien un lado. Y bien, estiro. Sube bien al otro lado. Y bajo. Bien. Y otro lado. Y bien, estira. Y otro lado. Última vez. Un, dos. Hacer esto bien sostenido. Quédate arriba. Eso es. Vamos, trabaja tu estabilidad. Lleva tu brazo al cielo. Tercera posición. Sube esos talones. Bien, y ve bajando suavemente. Bien, fuerza tus rodillas, hombro adentro, contraigo, lleva la pelvis al cielo. Y fuerza tus rodillas, sube desde la vértebra. Y separo, fuerza rodillas, empujo. Los pies están apuntando hacia las diagonales, las rodillas por ende van hacia la misma dirección. Y me quedo abajo. Eso es. Piensa en tu columna larga, tus pies están yendo hacia afuera. Busca llegar a un ángulo amplio. Sostén desde tus glúteos y desde tu centro. Y voy a movilizar el torso. Busca algo que está muy lejos. Entra tu rodilla, sostén tu abdomen, empuja lejos. Y salga a tu pecho, que no soy nuestro corte. Y empuja. Eso es. Mantén tu ombligo adentro. Apoya. Relaja. Presta tus rodillas. Y sube. Lo mismo hacia el otro lado. Separo. Dos. Sostén tus glúteos. Sostén tu abdomen. Busca algo que está lejos y abre al otro lado. Abre toda tu parrilla dorsal. Y sostén tu abdomen. Entra y empuja lejos. Cambia hacia el frente. Muy bien. Traslada tu peso y sosténlo. Choco con la puerta acá, por eso este brazo está raro, ¿ya? Y estira. Sigue alargando, sigue alargando, sigue alargando, sigue alargando.
y apoya. Mantén tu espalda conmigo adentro, entra. Flexa tus rodillas y sube desenrollando. Mami, ¿no lo tienes? ¿Sí? Eso. Vamos, lo repetimos un poco más rápido. Eso. Este es el tempo que está proponiendo la música ahora. Vamos a ocupar dos en cada movimiento, ¿ya? Entonces, desde acá comienza a desliza. Uno. Cambia. Sube. Empuja. Mesa. Eso, sostén. Bajo. Flexa. Y al otro lado igual. Cada dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos, relaja, un, flexa y otro lado, repito, uno, y ve buscando ampliar, ampliar, más lejos, empuja, mesa, relaja, flexa rodilla, y último otro lado, y grande, cambia, y sube, y empuja, y mesa, y relaja, eso es, última vez otro lado, solita, va, grande, entra, empuja, y sube, vamos, vamos, y mesa, y relaja, flexa, sube, y otro lado, un, eso, eso, bien, y sube, y empuja, mesa, relaja, flexa rodillas, eso es, pausa, una pequeña pausa. Vamos entonces a estirar un poco, bien chiquillas. Vamos. Una serie muy cortita. Cada 8 tiempos vamos a ir cambiando entre una posición y otra. Bueno, procura que las transiciones entre una posición y otra sean fluidas. Bueno, yo lo voy a ir haciendo contigo, entonces siempre vas a poder ir retroalimentándote desde mi imagen. Bueno, porque yo no puedo traspasar la pantalla para poder moverte. ¿Ya? Así que tienes que estar muy atenta. ¿Ya? Vamos. Cada 8 tiempos vamos a ir cambiando. Primero, vas a colocar tus pies en paralelo. Vas a concebir una línea desde tu pie hasta tu cabeza. ¿Ves la línea? Concibo una línea y esa línea yo la voy a trasladar en el espacio. Eso. Y me queda mi primera postura. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la pierna adelante, rótala hacia afuera. Hacia afuera. Baja tu pelvis un poco más. Apoya rodillas. Empeine atrás. Y relaja lejos. Empuja con tus manos, sostén tu abdomen, encaja tus escápulas, busca alargar tu espalda, eso es. Lleva tus brazos al cielo y busca ir lejos, arriba y atrás. O como tus costillas, ombligo adentro. Apoya, busca el pie atrás y el talón al glúteo. Ocho y encaja,
sube rodilla, vuelta al paralelo, pie arriba. Ambas piernas están mirando en esa dirección. Deja tu pie atrás. Toma el pie adelante. Cinco, seis, siete, talar tu peso adelante. Y sube tu pierna lejos. Y vuelve a caer suavemente. Y vuelve atrás. Estira la pierna adelante. Pasa por el centro y parte al otro lado. Eso. Muy importante. Primero buscar la línea. Ahí sí. Busco la línea entre mi cabeza y mi talón. Baja la pelvis lo que más puedas. Apoya tus manos. Y lleva tú la punta del pie hacia afuera y toda tu pierna rotada. Baja la pelvis. Apoya tu rodilla. Empeine y relaja adelante. Y sube tu torso. Preocúpate primero de buscar tu espalda, de tener una espalda larga en todas las direcciones, ombligo adentro, brazos al cielo y proyecta por arriba hacia atrás, por arriba hacia atrás. Y adelante, apoya. Lleva tu brazo arriba y atrás. Bien, lleva el talón al glúteo. Y suelto. Engancha. Quita la rodilla del piso. Vuelve al paralelo en tu pierna adelante. Y arriba, cuarta posición paralela. Mantén tus dos pies hacia adelante. Encaja todo en esa dirección. Flexa tu rodilla atrás. Toma la punta del pie de adelante y tracciona. Vamos, alarga la parte posterior de tu rodilla. No olvides de respirar, por favor, y trata tu peso. Y comienza a subir tu pierna lejos de ti, lejos, 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 muy lejos, muy lejos, muy lejos, hacia el cielo, lo que más puedas. Disculpe tampoco, si usted puede más, suba más. Y voy bajando suavemente. Desliza atrás. Estira la pierna adelante. Pasa al centro. Flexa tus rodillas. Y descansa tus caderas. Moviliza de un costado a otro suavemente. Relaja tu cabeza adelante.
cambia el sentido de tu movimiento ahora hacia la otra dirección. Y sube empujando suavemente. Entonces, desde acá voy a hacer. Solo moviliza tus hombros. Moviliza tus hombros. Coloca tus pies en paralelo, mirando hacia tu diagonal. Y vas a movilizar tus hombros. Y vas a ir creciendo hasta llegar a algo que está arriba. ¿Ya? Entonces hago. ¿Una más? Entonces, es de tus hombros. Hombro, hombro. Eso es. Una más. Y. Una más. Tres. Desde tu ombligo. Y va. Quedaste acá. Ahora. Y separa. Viene tu mano. Flexa tus rodillas. Las manos vienen atrás. Ya tu espalda está activa. Ya tú estás controlando esto. No dejes que el cuerpo se te vaya. Tienes que tú guiarlo. Bueno, entonces, subí. Y bajo. Manos atrás. Y ahora busca esa diagonal que está allá. Esa diagonal, tu diagonal de adelante. La vas a buscar. ¡Pum! Y vas a patear. ¿Ya? Tus brazos buscan en la misma dirección. Todo va hacia allá. 3, 2, 1. Y va. ¡Pum! Una más. Eso es. 3, 2, 1. Y. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eso. Muy bien. Entonces hacemos. Y grande. Eso es. Atención. Velero. Y fíjate en mis brazos. Acá. Abierto el pecho. Abajo tiene que abrir de una sola vez. Bueno, entonces usted hizo. Pararán. Y atención. Esto es lo que voy a buscar. Y eso. Tres. Y eso es lo que me va a hacer girar. Tres. Y. ¿Ya? Eso es lo que me hace girar. Acá. Bien abierto. Yo sé que usted puede llegar mucho más atrás de lo que le puedo ofrecer yo. Bueno, vamos. Entonces, estoy en esta diagonal. Viene hombro. Viene hombro. Busca arriba. Y abre. Patea. Empuja. Y ahora. Eso es. Eso continuo es así. Y se detiene atrás. De un golpe. ¡Pum! Arriba. ¿Ya? Entonces sería hombro, hombro, hombro. Y baja. Patea. Y giro. Detengo. Eso. Una más. Seis. Siete. Y voy. ¡Ey! Bien. ¿Cómo le está yendo? Hágame así para poder verle. ¿Sí? Regio. Entonces, si se fija, lo que más me importa, por ejemplo, de este momento, yo acá no tengo, no me adhiero tan bien al piso. Si usted tiene mejor adherencia, va a tener mejor estabilidad al momento de hacer esto, ¿ya? Con su pierna. Yo siento que me voy a ir hacia allá, porque me resbalo un poco, pero si usted puede, ya tiene que verse en diagonal y esta pierna allá, ¿ya? Lejos. ¡Pum!
y de ahí giro. Y ahora, cabeza. Eso es. Y ahora, quiero que desarrolles todo lo que es pierna y espalda. Eso, hacia arriba, ¿ya? Entonces, usted se detuvo el giro, movió su cabeza, agarra algo y llévalo hacia atrás. No me gusta que se me vea el auto. Ah, entonces, y ahí sí, agarra algo y llévalo hacia atrás, abriendo el pecho y buscando algo lejos. Entonces, esa es la primera acción. La segunda es empujar para que esta pierna quede libre y de esa forma yo pueda estirar y patear. ¿Ya? Desde acá, arriba, y eso es lo que yo busco. ¡Pum! Empujar. ¿Ya? Entonces, tomemos de principio. Compensándose. Ahora sí, entonces, hombro, 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 mano y plié, lanza, gira, me detengo, cabeza, abraza, empuja, eso. Luego, cuando esa pierna venga cayendo, tú la vas a reemplazar por la otra, ¿ves? Importante, eje, 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 ¿ya? Para que pueda dominar sus piernas. Vamos, una más, desde mi diagonal, hombro, 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 y abre, lanza, y gira, cabeza, abraza, empuja y queda. Eso. ¿Sí? ¿Bien? Sigo. ¿Ya? Hoy voy a hablarte. Esta no va acá. Esta es la más bonita. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la... La música en un momento voy a decir el amor en los tiempos del cólera y demás, ¿ya? Dice, voy a comenzar desde esta pose. Bueno, voy a hacer el sol que nace y el día que muere. 6, 7, 7 y algo. El sol que nace y el día que muere. Una más. 3, 2, 1 y el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. ¿Ya? Sebas, perdona una cosita. Se te escucha como entrecortado. Se te escucha como mal. Sí, ya sé qué pasó. De mientras, chicas, ir practicando todo lo que Sebas os ha enseñado, que tiene algún problemillo técnico, entonces vamos de mientras todas a continuar practicando, ¿sí? Venga, solitas. Venga, hombro, hombro, hombro. Eso es, giro muy bien, Fer México. Eso es. Vamos a darle unos minutitos a Sebas, así que todo el mundo entrenando y practicando su mejor. Eso es. Sí, acá lo tengo. No, todavía no se hizo mal. Eso es, Maquita, cuidado con las manos en el giro, ¿sí? Jime, más arriba esa pierna, vamos, tú puedes. ¿Te mandé? Chicas de México, pido favor practicar.
Seguimos instrucciones de los entrenadores. De México, Valentín, y el resto, vamos. No te veo en la cámara. Aprovechamos todos para conectar la cámara, para que los entrenadores podamos ver y luego pasaros retroalimentación. Continuar, continuar. Me podéis escuchar y trabajar al mismo tiempo. Eso es. Bien. Vamos, Nati, ¿dónde estás trabajando? Bien, Ailed. Dale, ya ahí tienes espacio, dale. Muy bien, Silvana, eso es. Valentín, de México, te pido favor trabajar. Todas estamos trabajando. Te estoy viendo en la cámara. Estás parada. María Isabel, inténtalo. Eso es, Sara de México, muy bien. Valentín de Colombia, métele más flow. Hola Sebas, cuéntanos. Isabela López, vamos ensayando la coreografía, Isa. Isabela López de Sincro Antioquia. Bien, vamos. Juli. Me está escribiendo, para todo el mundo que nos está siguiendo, me está escribiendo Sebas diciendo que está entrando desde otro dispositivo, así que les va... Vosotras continuad. Constanza, estoy hablando para el público. Sigan. Nati Montoya, sigue. Estoy hablando para YouTube. Vas bien. ¿Te levantas, por favor, y sigues trabajando? Vamos. Eso es. Bien los hombros, muy, muy fuerte en los Beautiful. Momentos. Un minuto, vamos, vamos. Un minuto más. Carmen, controla vamos, el Sophie. Giro. Dale, Sofi. Grande, grande. Very nice. Terminan y vuelven a comenzar. Sigan ensayando la coreografía. Terminan y vuelven a comenzar. Acordaros, chicas, de todo lo que hemos trabajado en estas sesiones de los giros. Aprovechar para asumir los contenidos de las otras sesiones en esta también, ¿vale? Que sirva bien, vale. Para el ejemplo de giros y de equilibrio. Venga, va. Eso. ¿Ves, bien. Constanza? Eso, venga, va. Mentón arriba. Eso. Bien, Paulina Parra. Dale, Mapi. Bien, Laura Monzón. Más mentón. Vamos, Mapi, más mentón. Eso. Vamos, Marina Delgado. Dale. Gaby, trabajando junto con Daniela. Gaby, Ávelas, hermanas Ávelas. Las quiero ver hacer un dueto. Vamos, van. Vale, jurado, métele más flow. Van, con la cuenta. Dale, trabajando. Bien, Sofía. Coordina las manos. Bien, Sofi. Hermana Sábela, ahora igualan movimientos de brazos y los ángulos, por favor. Van. Carla, dale, intenta. Con ganas. Ahí, vamos a ver si ya. Tenemos a Sebas de nuevo. Regio, yeah. Ya. Oye, las ventajas de que acá en esta casa vivimos varios profesores de danza, entonces todos tenemos dispositivos distintos para trabajar. Ya, seguimos entonces. Ya, decía, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Bueno, voy a comenzar de acá, se supone que la silla está atrás mío. Y acá voy a hacer, aprovechando ya la sinergia de mi torso, es cuando sale el hombro. Ya, entonces hago, el sol que nace... Y el día que muere. Y ahora, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo. Acá, usted va a hacer. Soy el desarrollo en carne. Y acá viene tu mano y dice, viva. ¿Ya? Entonces, patea abajo, me abrazo. Entonces sería... Patea, abajo, me abrazo. Sus piernas, ya, yo en verdad, le voy a ser bien honesto, yo nunca llegué a tener 180 grados, sino hasta hace muy poquito tiempo, ¿ya? Entonces, pero si usted ya puede llevar su pierna ya, ¿por qué escatimar en recursos? Entréguese, ¿ya? Que la pierna suba. Si usted puede hacerlo, hágalo. Que se vea así, ¡pa! La línea arriba, el torso abierto y las manos buscando algo lejos, y ahí alguien le saca justo una foto y después usted tiene muchos likes en Instagram. Ah, no, mentira. Vamos. Entonces, va atrás. Bajó. Me abrazo.
Y ahora voy a hacer esto. Eso. Entonces, dice, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Y ahora usted dice, va a buscar su silla. Esa es la parte nueva del acorio. Nos quedan dos cositas y recordamos lo anterior. ¿Ya? Tengo hasta las 11, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, vaya a buscar su silla. Lo que acabamos de hacer, déjelo ahí. Lo dejamos un ratito reposar y vamos recordando lo que ya habíamos hecho en la clase anterior. Bueno, estoy acá. Dice, suenan dos tiempos al aire, en los que usted solo va a estar preocupada de mirar al frente y de tener su espalda larga. Y va a sonar. Un, dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete, ocho. ¿Qué espera? No es que mueva la mano. Ya es esto, estoy marcando el pulso. Siete, ocho. Mira en el uno, me cambio en el dos. Eso es. ¿Bien? ¿Sí? Y ahora hago. Tres y cuatro. Bien. Cuatro. Eso es. Y ahora, junto. Cinco. Seis. ¿Cierto? Siete. Las manos hacen así. Siete. Ocho. ¿Ya? Y la pierna acá. Bueno. El pie está en flex. ¿Ya? Y la espalda lo más recta posible. Ahí. ¡Pum! Si lo puedes subir más arriba, mejor. Mucho mejor de lo que yo lo puedo mostrar. ¿Ya? Entonces, principio, 7, 8, dejo dos al aire, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, mira, 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, ¿se acordó? ¿Sí? ¿Se acordó? ¿No se acuerda? Es que no las veo a todas, a ver, voy a darme una vueltecita para ver el primer 8. Eso, bien, vamos de nuevo. Entonces dice 7, 8, la pierna está arriba. Entonces voy a continuar porque vi harto así. Así que me parece continuar. ¿Ya? Arriba, 8. Ahora suelta esta pierna, 1 y 2. ¿Ya? Mi columna hace esto. Desde acá suelto, 1 y 2. ¿Ya? Vamos bien, sí. Bueno, entonces estoy acá arriba, hago. 1 y 2, arriba. 3, ya, abre. 3, 4 y. Y que se vea todas las líneas, las mejores líneas posibles. Entra. Mano, 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 mano. Empuja, entra, sube. Otra vez, ya. Vamos. 3, 2, del principio. 1, 2 al aire. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, espera. 7, 8, mira. 1, frente, 2, arriba. 3 y 4, abre. 5, busca. 6, adelante. 7, arriba. 8, empuja. 1, pecho. 2, explota. 3, arriba. 4, tomo. 5, 6, 7 y 8. Yo la he visto a usted ejecutar programas más rápidos que esto, yo lo sé. La he visto ejecutar programas mucho más rápidos que esto. Así que vamos, vamos que se puede. Delo todo. Una más, 5, 6, 7, 2 al aire, 8, y hago. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, espera, 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, y hago, 1, y 2, arriba, 3, y 4, y 5, 6, 7, y 8, eso, y ahora, junta todo, hago, 1, 2, esto va por arriba, 2, te tomas de la silla, y esta pierna sale, 3, 4,
como la vas a pisar en la diagonal de atrás, ¿ya? Lo que haces de acá es liberar el peso, ¿cierto? Y la pierna no hace un círculo. Lo que hace es que cuando va bajando, tú estás cambiando la posición de tu cuerpo. Y por eso la pierna va a quedar atrás. ¿Se entiende? Eso, ¿quién fue? La Vicky, Vicky Farías. Bien, Vicky. Que justo lo vi desde allá. ¿Ya? Vamos, otra vez. Entonces, estoy acá. 8. Hago 1, 2, 3, 4. Grande un círculo. 5. Eso es. ¿Viene hasta ahí? 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ese es un círculo. Continúalo con tu mirada para que se vea más, más poético. Arriba. Cruza. Y ahora, agarra todo como si acá hubiese un tesoro tan grande, pero un tesoro material, sí, ¿ya? Tan grande, de esos que no importan tanto. Tan grande que usted quiere quedarse con eso. ¡Ah! Y llevárselo al bolsillo. Bueno, entonces, usted va a buscar lejos, a cruzar, a agarrar todo y a guardárselo tacañamente hablando. ¿Ya? Entonces, vamos desde el principio hasta ahí. ¿Ya? Lento. 2 al aire. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, espero. 7, 8, mira. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, y hago 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8, y junta, 1, grande, 2, arriba, 3, queda, 4, círculo, 5, 6, 7, 8, bien. Oye, las estoy viendo y lo están dando todo, me encanta. Acá, voy a seguir porque las estoy viendo, pero así, oye, chiquillas, qué alegría esto, en verdad. Estoy acá. Entonces, usted esta misma pierna la va a marcar acá y la va a apoyar atrás. Eso es. Y su mano va a ser y busca atrás. Eso hace su mano. Al mismo tiempo usted hace. Eso. Y con la otra mano que le queda libre, usted salvaguarda su equilibrio y se apoya de la silla. Ya, entonces usted está acá. Gran círculo. Queda aquí, abrió, y arriba, y eso es. Y ahora, busca la silla y me siento. Eso es. Y aquí dice, el amor, ¿cierto? El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Y adivina a qué parte llegamos, a lo que ya nos aprendimos. El sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Y ahora me abrazo. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Y me siento de nuevo. Mire todo lo que se ha aprendido en un momento. Yo estoy así impresionado, chiquillas, con su capacidad de, con su memoria kinética. De verdad estoy así muy encantado. Vamos a verlo lento del principio y juntamos todo. Vamos, 5, 6, 7, y lo probamos con música. 7, 8, hago 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7, 8, mira, 1, cambia, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 1 y 2, 3 y 4 y 5. 6, 7 y 8, y junta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y hago 1, 2, 3 y 4, 5, 6, acá queda un 4, 5 abajo, 6, 7, 8, y subo. 1,
dos, tres, cuatro, gira, cinco, seis, siete, patea, ocho, y un, me peino, dos, me peino bien, y ahora lejos, papá, me siento, bien, ya, voy a poner una vez la música lento, bueno, para que se familiarice con lo, con en qué parte de la canción va cada cosa. Ya, necesito volver a mí para ver si es que me veo. Ahí voy. Ya. Me siento de costado en la silla. Ve recordando ya lo que íbamos trabajando. Lo que hemos trabajado. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indigay. Aquí. Cancunapa. Ahí está que fue la cura de Bucuaca y. Apenas suena la música. Apenas suena la música, yo ya cuento. Un, dos. ¿Ya? Las patas de música, paquita con orchis. Cheita que su tigre. Latinoamérica. Uy, ya saben. Cancunapa. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7,
tu consumo. Vence destructivo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, los mejores agradeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre. Y ahí termina. Era difícil contarla y hacerlo. Ya, entonces, si usted va todo el rato con el tiempo, va a ir todo el rato con la letra de René, en este caso. ¿Ya? Marquémoslo una vez juntos. Aquí solo con la música. Espera. Soy el que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para su consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre. Eso. De tus buenas. Ese efectivamente es el gesto que hago. ¿Ya? Vamos, ahora sí, lo bailamos una vez más a este tempo. ¿Más o menos le fue quedando clara la música mientras lo iba haciendo con usted o no? ¿Sí? Hágame así con el dedito. Bien, vamos, trabajémoslo. Aprovechemos que son las 11 y ya tengo que finalizar, perdónenme. Así que con esta, si quieren grabarle, grábenla. O si es que ya la están grabando, bacán. Cancunapa. 1, 2. Soy el que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente del frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del poder a mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Ya. Yo creo que vamos a tener que vernos otra sesión. ¿Para qué? Para que terminemos esta coreografía, porque me imagino cómo debe ser verla con más de 100 personas haciéndola. Te digo una cosa, Sebas, yo creo que las niñas están súper tristes por eso. No, verdad. Hoy, chiquillas, yo de verdad haría una más. Pero traté de aprovechar lo que más pude todo el tiempo para que... En verdad, pudiéramos conectar la segunda parte, que era lo que vimos más o menos en la mitad de la clase, con lo que ya habíamos visto. Sí, fue harto lo que recapitulamos de la sesión anterior. Chicas, darles las gracias. De verdad, darles las gracias. Bueno, y pedirles que, bueno, que sigan haciendo todo como lo hacen siempre, ya desde el corazón, desde la pasión que ustedes ponen en el nado. Y confíen en el proceso, de verdad, siempre confíen en el proceso, porque a la larga, caminando se llega, puede que en algún momento camine para allá, después para acá, quizás hasta pase más atrás de donde estaba, y después va a volver a seguir caminando hacia adelante, pero caminen en el proceso, confíen en el proceso. Ya, les doy muchas, muchas gracias, disculpe este abrupto final, pero está así, estoy muy justo en la hora, así que eso, muchas, muchas gracias. Ya, Sebas, sigan. Muchas gracias, Sebas. A ustedes, muchas Sebas, gracias. Sebas, eres el mejor. Te queremos. Las otras entrenadoras me dicen que si quieres hacerlo una vez más, que tienes toda la nuestra bendición para hacerlo, ¿eh? Como tú, pero la última de tiempo. La última. Dale, y, la última. Y me salgo al tiro porque... Dale. Venga, una última, chicas, con todo. Vamos. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intigay. Allí es su calillacho, el de Chibere y el de Sequichis. Que hemos con la tápica, ya tata, hago ya hasta curar Perú y arriba de Cuna, o de Cuna para Cuna. Cuna, ahí está que fue la Cuna, Chay, Bufa, y Puerto Rico, Nación, Manta, Pacha. Paikuna sutikwi calle 13 las patas vemos taquita como chis cheita que sutikwi Latinoamérica uy ahí con su chis Cancunapa Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para su consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del poder a mi hermano, soy quien nace y el día que muere, con los mejores. Atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Ay, chiquillas, gracias por tanto. Disculpe, tampoco, casi me caigo. Ligeramente, en un momento se me perdió la silla, pero está bien, hay que solucionarlo. Ya, chicas, un abrazo grande, cuídense y nos vemos en la próxima oportunidad en la que tengamos un gran entrenamiento todos juntos. ¿Ya? Gracias, Sebas, chao. Hermosa coreo, Seba, muy bonita. Gracias.
Gracias, Sebas, mil millones de gracias. Como siempre, es un placer contar con tu presencia. Y esta vez recordamos que no es desde Estadio Mayor, sino que desde Andes Club, ¿ok? Así que, nada, muchas gracias también a Andes Club por dejarnos este gran profesional, súper profesional, como la copa de un pino, y por él ser tan carismático con todos nosotros, que eso es, creo, lo que más nos atrae de él, aparte del baile. Así que gracias a todos los que habéis hecho esto posible, y nos vamos a la segunda parte, ¿okay? Que es un poquito más teórica, ya sabemos que es la parte que menos nos gusta, ¿okay? Pero está hecha por unos profesionales maravillosos, todo el equipo de alto rendimiento de México, y nos van a aportar demasiado para la competición. Así que, sin más demoras, Rodrigo, todo tuyo. Rodrigo, ¿estás ahí? A ver, que te voy a dar voz. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, ya me escuchan todos, ¿verdad? Sí, perfecto, Rodrigo. Genial. Pues muchas gracias. Buenos días otra vez por la invitación. Gracias, Olga, por esta invitación también para poder compartir un poquito de estos aspectos finos que necesitamos nosotros para la competencia. El grupo que voy a hablar ahorita con ustedes se llama Sessions y está compuesto por diferentes especialistas de las ciencias del deporte, psicología, tenemos nutrición, tenemos preparación física, tenemos la parte de fisioterapia. Y bueno, lo que queríamos hacer es compartir con ustedes unos pequeños tips para que se los puedan llevar ustedes cuando van a la competencia. Esta parte es la más crucial, porque es donde nosotros vamos a explotar todo lo que hemos trabajado durante semanas y meses. Y bueno, con nosotros van a estar ahorita Roberto Clemente, Cristian Pureco, ellos son nutriólogos. También está Arnoldo Garza, que él es preparador físico. Y también está con nosotros Emmanuel, quien es nuestro psicólogo y nos va a poder ayudar a trabajar esta parte del control de la ansiedad. Entonces, niñas, si tienen una libretita donde anotar, sobre todo en la parte de nutrición, los tips que les van a dar para preparar su maletita para el viaje, el tipo de elementos que les van a dar, estaría padre. Coach, entrenadores, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, por favor, me levanta la mano y podemos hacerlo al final para que los pequeños también tengan un poquito más de tiempo, ¿vale? Entonces, empezamos ahorita con la cuestión de la activación. Empezamos con nuestro especialista, Arnoldo Garza. Él se encuentra en Guadalajara. Yo estoy en Ciudad de México, pero la maravilla del Zoom es que nos puede conectar. ¿Okay? Entonces, no sé si puede activar su micrófono Arnoldo Garza. Ahí está, ya te he dado voz. Perfecto. Coach, listo, Marni. Si puedes empezar. ¿Escuchan, sí, verdad? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Súper bueno la clase de baile. Gracias a Rodrigo, a todos ustedes. Y pues vamos a empezar un poquito de activación para competencia y activación para saltos. Nosotros acá les voy a hablar más o menos cómo lo hago yo aquí con el equipo, con los atletas que trabajamos con deportistas de equipo, también trabajamos con sprinters. Entonces trabajamos de manera, dividimos el calentamiento en 5 partes, en donde se inicia con una movilidad dinámica o movilidad articular para darle como fluidez a las articulaciones, darle mayor movilidad a las articulaciones, pero utilizamos muchos elementos que vi ahorita que utilizaron ustedes, entonces como de yoga, de pilates, para activar el core, toda la que es la parte del abdomen, la cintura escapular, la cintura pélvica, entonces crear una estabilidad primero. Después de ahí ya nos vamos a movimientos mucho más amplios, como rangos, actividad, movilidad dinámica, que son movimientos en movimientos no estáticos, pues dinámicos, que nos ayudan a movernos en
se busca mucha amplitud de movimiento, se busca giro, se busca tratar en rangos de movimiento flexiones, extensiones, todo ese tipo de cosas. Después de ahí, ya entramos a una flexibilidad dinámica en donde buscamos ya como ejercicios más balísticos que similen el tipo de contracción que vamos a generar dentro de la competencia o del entrenamiento. Entonces, en competencia nosotros lo que hacemos es que el entrenamiento sea muy similar al tipo de competencia que se va a generar en donde va a competir el atleta, no distanciarnos mucho de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños o con los chavos? Normalmente se ponen muy nerviosos y hacen cosas totalmente diferentes a las que vienen haciendo con ustedes, coaches, durante la práctica. Entonces, yo lo que les recomendaría es que hagan siempre lo mismo, como si fuera un entrenamiento más, simplemente tienen una competencia más. Si me explico, simplemente muestran algo durante una repetición que es como, ¿cómo les puedo decir? Como si estuviera decorada. Si me explico, que tiene una presentación, que hay un público, bla, 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 pero el calentamiento tiene que ser similar al del entrenamiento. Lo único es que se decora la presentación. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría a las niñas, que traten de hacer todo como si fuera un entrenamiento normal. Ahora, regresando a lo del calentamiento, esto ya va más para coaches. Uno, checar los sistemas energéticos que vamos a utilizar. Entonces, si es un sistema energético sobre los osfágenos, pues el calentamiento tiene que ser específico hacia eso. Si es un sistema energético aeróbico, pues el calentamiento también tratar de activar los sistemas energéticos que vamos a utilizar durante la competición o la competencia. El tipo de contracción, si son tipos de contracciones isométricos, si es más hacia la fase elástico-reactiva o si es isométrica, dependiendo la dominancia del tipo de contracción que tenemos durante la competencia, es el calentamiento, ¿sí me explico? Y las necesidades específicas de nuestros atletas. ¿A qué me refiero con esto? Hay atletas que, no sé, yo tengo un atleta y a lo mejor él tiene cierta deficiencia a la hora de la activación de los glúteos o de toda la cadena posterior. Y entonces, a él en específico le voy a dar una batería de ejercicios que va a ir dirigida hacia activar la parte o la cadena posterior. Si explico, a lo mejor hay otra persona que tiene, no sé, problemas de hombro, pues también una batería de ejercicios, 3-4 ejercicios que nos deben de dar eso, que se active la cadena o la estabilidad de los hombros. ¿Va? No sé si podamos avanzar como de diapositiva. Aquí hay algo como muy general. El tiempo recomendado de calentamiento antes de con el Sincro. ¿Perdón? Entonces, de una hora y media a 2 horas antes de competencia. ¿Por qué? Activación de torso, 5 a 7 minutos. Movilidad dinámica, 5 a 10 minutos. Flexibilidad dinámica, 8 a 10 minutos. Fuerza general, es importante meter algo de fuerza. ¿A qué me refiero? Ejercicios generales, ejercicios como extensión de cadera, sentadillas, algo de saltitos, pliometría, eso entra ya más en fuerza elástica reactiva que nos va a dar estímulos hacia el sistema nervioso central. Y ya lo específico del deporte, de 20 a 40 minutos. ¿A qué me refiero con específico del deporte? Hacer una rutina o hacer 2 o 3 rutinas, lo que van a hacer ustedes, o sea, a la hora de competencia, hacerlo una vez antes de competir o 2 veces antes de competir. Seguramente a ustedes les ha pasado que a la hora de estar entrenando, coaches y atletas hacen una serie y no les sale tan bien. Y a la tercera o cuarta serie ya agarran el ritmo, ya les sale muy bien y la ejecución es mejor. Entonces, eso se toma como parte del calentamiento en competencia, que hagan todo la rutina o
no sé cómo le llaman en gimnasia, pero eso es lo que nos va a dar como el prepararnos. Ya lo sentí, ya vi dónde están los errores, y ahora sí puedo salir a dar la presentación que tengo que hacer y se termina. Perdón, se perdió la diapositiva. No sé si la podéis volver a compartir, por favor. Creo que listo. Sí. Entonces, eso. Ahora, suena mucho de una a dos horas, de una hora a dos horas, pero tomen en cuenta que tenemos, por ejemplo, entre cada repetición, entre cada serie de sets, tenemos descansos. Entonces, por eso se alarga bastante el calentamiento. No es un ejercicio tras otro, no es maratón. Se trata de hacer, no sé, 5 a 10 minutos, haces una serie de 10 ejercicios, descansas un poquito. Y bueno, por eso te tomas tanto tiempo. Fuerza elástica reactiva, saltitos, algo así como lo que hicieron ahorita con este, Sebastián se llama, cómo empezó, cómo de repente empezaron a hacer como ciertas sentadillitas, ciertos saltitos, movimientos más agresivos. Ese tipo de cosas son la fuerza elástica reactiva. Fuerza general, sentadillas, lagartijas, cosas que nos activen de manera general el sistema y nos ayuden también a elevar la frecuencia cardíaca y la temperatura. Flexibilidad y movilidad dinámica son ejercicios que seguramente ustedes dominan al 100. Yo mucho de eso lo he sacado de yoga, lo he sacado de gimnasia, lo he sacado de pilates, que con el tipo de gente que yo trabajo es como gente más... basquetbolistas de americano que normalmente no se mueven. Entonces, para mí es importante todas estas primeras tres partes: activación de torso, movilidad dinámica y flexibilidad dinámica, porque en estos deportes no se utiliza mucho. Entonces, aquí está en competencia, hacer el mismo calentamiento que lo que hacemos en entrenamiento, intensidad máxima y mucho tiempo de descanso. Puedo hacer una ejecución, tomarme 10, 15, 12 minutos para hacer una segunda y otra vez tomarme 20 minutos y ahora sí entro a competir. Suena mucho, pero hay veces que no nos damos cuenta cuánto tiempo pasamos entre una serie y otra, que platicamos. Entonces, la verdad es que 20 minutos no es mucho entre una serie y otra, ya en el calentamiento específico. Tenemos también... Otra vez lo que les decía, que calentamiento, hacer una o dos veces la ejecución del gesto técnico con su debido descanso. 20, 30 minutos se puede hacer una vez, descansamos, 30 minutos volvemos a hacer. En atletismo pasa eso. En atletismo hay veces que tenemos, no sé, un 200, te corren un 150, te corren un 180 y les damos 20, 30 minutos de descanso. Otro, alguna repetición más corta, 60 metros, y a la cuarta, quinta repetición, ya lo sacamos a competir. Y siempre estar listo para competir 20, 30 minutos antes de la competencia. El elemento, o sea, al final la competencia es parte de un todo, pues no es un momento aislado en donde el calentamiento es una cosa y después totalmente aislado, ahora se compite. Entonces, ver la competencia como un entrenamiento más, simplemente decorada, ¿va? Entonces, eso les va a quitar como mucha ansiedad, les va a quitar como el hecho de, ya me toca, ¿no? A ver, simplemente llego, caliento, hago lo que tengo que hacer, hago mis ejercicios, mi rutina, lo siento, que a ver si es tiempo, estoy lista 30 minutos antes, arreglo lo que tenga que arreglar, de cabello, de vestimenta, comer algo, etcétera. Y ahora sí, voy, presento, termino, salgo y sigo con, no sé, me preparo para el siguiente elemento o me preparo para ya terminar la competencia o para seguir apoyando a mi equipo. Pero que sea, el chiste es tratar de hacer como estrategias
desde el inicio de la competencia, o sea, desde que me despierto hasta que termino la competencia y no se termina cuando ya levanté la mano, saludé al juez, ahí no se termina la competencia sigue y sigue y sigue y sigue hasta que llego a mi casa y termino. Entonces, tener como una listita de cosas nos ayuda mucho para poder enfrentar la competencia y ver los posibles problemas que podríamos tener. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo plan A, plan B, plan C para las diferentes cuestiones, pues estoy preparado. Entonces, básicamente es estar listo siempre y ya que el cuerpo esté listo 20, 30 minutos antes de salir a dar la presentación que la tengo que dar, con eso. No sé qué más, no sé si tengan ustedes alguna duda, si quieran hacer algún tipo de comentario. Pues por ahora no, entonces yo sí les he pedido a las chicas que si tienen preguntas las escriban por el chat y en el momento que creamos oportuno las realizaremos para ti, ¿de acuerdo? Ya, bueno, entonces entra, bueno, Rodrigo. Seguimos con Rodrigo. Ok, ahí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, genial. Muchas gracias, Arnie, por esta introducción rápida que nos hicimos al calentamiento. Bueno, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos entrar a nuestra actividad física. En el nado sincronizado va a depender mucho de la duración de nuestra rutina y después del tipo de elementos que nosotros vayamos a trabajar, el grado de dificultad, la edad y si es duetista, si va a trabajar en equipo o si es el combo, va a variar nuestro calentamiento. Pero en sí, los principios son los mismos. Tenemos que incluir ejercicios de movilidad, tenemos que incluir ejercicios de amplitud de movimiento, tenemos que incluir ejercicios que activen la producción de fuerza en el caso de saltadoras y tanto en el equipo como en el combo y en las duetistas. Tenemos que generar ejercicios que nos puedan ayudar a ejercer una mayor cantidad de potencia en espacios breves de tiempo. Obviamente que en la competencia el tiempo que nosotros tenemos para poder hacer esto es muy reducido. Entonces, como ya lo decía Arnie, hay que ir haciendo una lista de qué son los elementos que son importantísimos para nosotros para poder activar. Si tienes un salto, qué tipo de salto es, cómo lo haces y de qué depende. Y ya de ahí seleccionan los ejercicios para poder utilizar, ¿no? En la cuestión de las estrategias que vamos a ocupar, son varias, ¿no? Quisiera presentarles algo muy específico, pero como todo es multinivel, entonces avanzaríamos rápido al primer video, por favor, Roberto. Primero, esto es algo bien interesante, la potenciación postactivación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué músculos voy a ocupar? ¿A qué velocidad debo moverme? ¿Qué sistema energético? Y el PAP en la natación artística. Nosotros, en la parte de la natación artística, podemos diseñar diferentes activaciones dependiendo el lugar que se ocupe en el equipo y lo que vaya a realizar. Entonces, esto que tenemos aquí en el punto 4, que es el PAP, que es movilidad dinámica más monster walk o activación con ligas más sentadillas con salto, nos ayudan, por ejemplo, para una nadadora que participa en el equipo, que participa en el combo, pero que va a ayudar o va a saltar dentro de la rutina. ¿Vale? Ahorita te voy a mostrar más o menos cómo es esto. Podemos poner la siguiente. Ok. Ella es Ruth Castillo, es una atleta de gimnasia rítmica, pero nos va a mostrar una secuencia rápida de hacer una activación de la cadera. Ok. Ella está empezando haciendo flexiones de puntas y haciendo todos los movimientos de bisagra. Flexionando y extendiendo tanto puntas como cadera. Estamos estimulando la coordinación también. Ok, estas son diferentes pequeñas que también lo están intentando hacer. Están siguiendo a Ruth. Son secuencias muy sencillas y van activando también en la parte neural, preparando a los chicos para el movimiento que van a realizar. Ok, aquí es donde empezamos ya con los movimientos de cadera. Es muy sencillo. Flexiono, hago lateralizaciones. Ellos están, al igual que natación sincronizada, acostumbrados a contar por ochos. Entonces, vas a encontrar estos movimientos bastante sencillos, pero son con los que nosotros podemos ir entrando
a esta parte de la, del calentamiento dinámico. Generalmente en las competencias no encontramos mucho espacio, entonces esto lo podemos hacer en un espacio reducido previo antes de entrar al agua. ¿Por qué hacemos énfasis en los movimientos de cadera? Porque uno de los principales movimientos de soporte está dado por la cadera y toda la parte de las piernas con lo que es la batidora. Entonces es muy importante irlo adecuando de manera correcta, ¿ok? Vamos preparando todo el cuerpo con los patrones de movimiento. Esto va a durar aproximadamente 5 minutitos. Entonces, no es tan complejo, no es tan pesado. Y la secuencia es muy sencilla. Este tipo de movimientos son los que realizamos nosotros cuando estamos haciendo el entrenamiento en Zoom, junto con natación artística y gimnasia rítmica. Nosotros juntamos el entrenamiento, entonces nos aprovechamos de las bondades que tienen ellas para este tipo de movimientos y los estamos incrustando ya en la parte de la natación artística. Aquí ellos ya pasan a una parte un poquito más pasiva, en la parte de los squats y los splits, siguen movilizando y haciendo énfasis en la cadera. Ok. Hacemos los cambios split, flexiones, mucho énfasis otra vez en la cadera, en la parte de las piernas. Ahora, es muy importante que conforme vayamos agregando estos elementos, también nosotros coloquemos toda esta cuestión artística que está dentro de nuestros movimientos. O sea, no solamente hacer el split, sino procurar que también estén las puntas, como nosotros tenemos que estarlas teniendo ya en la ejecución, que es lo que están acostumbradas a hacer estas niñas. También hay otro punto muy importante que quisiera tocar. Generalmente tenemos mayor amplitud en una del lado dominante, el derecho o izquierdo, dependiendo de la persona. Sin embargo, es importante trabajar ambos perfiles para poder fortalecer de igual manera y evitarnos lesiones. Si nosotros solamente estamos incidiendo solamente en nuestro lado dominante, muy probablemente vayamos a sufrir de algunas lesiones. Por eso es importante que se hagan de ambos lados, aún dentro de la competencia. Entonces, si lo miras, son patrones de movimiento bastante sencillos, pero muy exactos, que nos ayudan a empezar a darle una mayor movilidad y trabajo a toda esta cuestión de la cadera. Perfecto. Podemos pasar al siguiente. Ella es Carla Díaz, también es de gimnasia artística. Puedes darle play. Y aquí vamos a pasar, ya que trabajamos esta parte de la movilidad de la cadera, vamos a mezclar elementos de activación del core de nuestro centro de estabilización con movimientos de amplitud de todo lo que tiene que ver con la cadera. Ok. Por favor, pongan mucha atención en todo este aspecto de las puntas, de las extensiones que ellas tienen, de la postura de su espalda. Aunque es calentamiento, ya tiene una connotación de exigencia un poquito más alta y tiene una connotación de exigencia técnica también muy alta. Ya hicimos flexiones ventrales, ahora vamos con la parte lumbar. En la parte lumbar es muy interesante porque lo va a empezar a mezclar de manera alternada, ¿ok?
una vez que hace un elemento sencillo, vamos a pasar a mezclarlo con mayor amplitud de movimiento. Aquí ella va a pasar. Después hacer las mismas flexiones, pero con squats. ¿Ok? Ya activamos la cadera, ya lubricamos bien toda la parte de nuestra cadera. Entonces vamos a hacer acciones de core, flexiones ventrales, con extensiones, con aperturas, para seguir activándonos, ¿no? Ahí está haciendo énfasis en la postura de sus puntas, en toda su extensión de las piernas. Y aquí tenemos a las pequeñitas tratando de realizarlo. Igual, son ochos y también vamos a presentar elementos bastante, bastante sencillos, ¿ok? No se preocupen si tienen algún problema con el video. Esto se los dejamos para que los puedan ustedes observar. Ok. Este es un movimiento interesante. Sigue haciendo contracciones de la lumbar, pero al mismo tiempo dándole movilidad a su cadera. Pase la flexión lumbar a un squat. Igual en conjunto, todos los elementos que hemos visto hasta ahorita son solamente 5 minutos. Aquí lo que ella está haciendo es cruzar de manera alternada los pies. Ellos les llaman tijeritas. Y va subiendo y bajando, haciendo otra vez flexiones ventrales y ejerciendo una fuerza importante en toda la parte del centro y la cadera. Bueno, aquí, como pudimos ver, pasamos de la parte específica de una cadera de una manera rápida a lo que tiene que ver con empezar a activar el core o nuestro centro de estabilidad junto con los movimientos aislados de la cadera, haciendo flexiones, extensiones, haciendo elementos como splits y squats. Entonces, esto junto, todos estos elementos, cuando apenas los empezamos a aprender, nos vamos a tardar 15 minutos, pero tenemos que irlo practicando subsecuentemente para que este espacio de tiempo se reduzca a tan solo 5 o 6 minutos, que es muy breve, para que... pues nosotros cuando vamos a competencia generalmente tenemos una demanda un poquito más alta por las cuestiones psicológicas. Sin embargo, si nosotros reducimos los tiempos y somos un poquito más exactos y breves en los tiempos de ejecución, podemos ahorrar mucho de este costo energético que ya nos van a hablar más nuestros amigos de nutrición y nosotros lo vamos a realizar de esta manera. Después de esto, nosotros podemos realizar ejercicios con ligas o elásticos para algunos movimientos en específico, sobre todo elementos técnicos específicos que vayan a aparecer en nuestra rutina. Nosotros hacemos una propuesta general que es esta y después de que utilizaste los elementos con los elásticos, nosotros podemos hacer una diferencia. Ro, perdón, te voy a interrumpir. Sandy, ¿puedes sacar a Lynn Mauri, por favor, de la pantalla? Está ahí una señora bañándose en regadera. Listo, ya lo voy a hacer, no te preocupes. Gracias. Continúa, Rodrigo. Perdón, No se preocupe. Bueno, entonces, como les decía, dependiendo si ella va a hacer un salto, podemos hacer sentadillas. Si ellas van a hacer una cargada o una plataforma, podemos hacer una activación con los brazos, con algunas push-ups rápidas o lagartijas con impulso. No necesitas elementos complejos, solamente hacer movimientos muy rápidos ejerciendo la mayor fuerza que tú necesites en ese momento. Con eso es suficiente para estar activado. Después viene la parte específica, ya hacer el marcaje de la rutina que tú estás haciendo, más tocar el agua. Cuando tú tocas el agua debe de ser brevísimo, no podemos hacer un calentamiento de más de 1000 metros. La intensidad en un principio es relajada y después tienes que hacer el marcaje de tus figuras para generar esa sensación al agua, ese feeling que le llaman ustedes. El feeling es importante para que ellos puedan empezar a ubicarse, sentir la temperatura del agua y todo eso, y empezar a generar esa memoria que se necesita para la competencia. Previo a todo esto, esto es muy básico, pero realmente funciona
como no tienes idea. Tan es así que la parte de la gimnasia rítmica lo emplea todos los días como una estrategia antes de entrar a la práctica del ballet, antes de entrar a la práctica de la preparación física. Entonces, es una de las ventajas que ellas tienen sobre la parte de natación artística. A veces pensamos que necesitamos agregar muchos elementos y mucho tiempo de trabajo, pero la realidad es que no es así, ¿vale? Entonces, no sé si me escuchan bien todos, ¿verdad? ¿Sí? Es que se escucha bajito, Rodrigo. Si puedes hablar un poquito más fuerte, más pegado al micrófono, sería mejor. Ok, a ver, aquí ya me escuchan mejor, ¿verdad? Ahí mejor, muchas gracias. Ok, disculpen. Entonces, como yo les decía, estos elementos parecen sencillos, pero es la diferencia de la práctica diaria, la intensidad y la ejecución técnica la que nos diferencia para poder ser útil o no ante una competencia. Estas niñas lo hicieron en un entrenamiento de diario, normal, de rutina, pero sin embargo lo que cuenta o lo que cambia mucho de todo esto es la intención. Ustedes vieron cómo tenían las puntas, cómo tenían la espalda, cómo tenían la extensión. Entonces, es muy importante que aunque sean elementos de trabajo sencillo como los que hicimos al principio, que eran de cadera, la intención, la punta, la técnica, la extensión, todo esté completamente controlado, la postura de mi espalda. Cuando pasamos a la parte de la activación de los músculos estabilizadores del tronco o del core, más la parte de la cadera y la amplitud de movimiento, o sea, para mezclar movimientos independientes, como lo hacen generalmente en las rutinas, mientras estás en una batidora, los brazos se están moviendo, mientras estás haciendo un soporte, arriba estás haciendo un split, estás haciendo un squat o vas a prepararte para un giro y demás. Son movimientos muy independientes, pero que tienen que estar activados, ¿no? Músculos estabilizadores con la posibilidad de ejercer cualquier otro movimiento con la cadera. Entonces, niñas, tienen que cuidar todo. Desde que están haciendo una simple flexión y extensión, como lo hacía Ruth al principio, de tocar la puntita y regresar, la forma en la que están nuestras puntas, la extensión de las piernas y la extensión de nuestra espalda. Después pasar a elementos un poquito más complejos como lo estaba haciendo esta Carla, que son lumbares o flexiones ventrales con splits o con squats. Entonces la intencionalidad también es lo que cuenta, cuidar la técnica y demás. Ya los elementos específicos ustedes podrán irlos seleccionando dependiendo qué vayan a hacer, ¿vale? Entonces, hasta aquí esta parte del calentamiento y la activación. ¿Cuánto debe durar? Menos de 15 minutos en cuestión de movilidad, en cuestión de fuerza. Y la parte específica que es el agua, eso también no debe de pasar de 15 minutos, porque si no empezamos a agotar los sustratos energéticos que vamos a emplear para nuestra rutina. Acuérdense que ustedes es alta intensidad, están trabajando en hipoxia, y si nosotros nos gastamos el combustible para poder trabajar en esas condiciones, muy probablemente generemos un pequeño fallo técnico. Y aparte de todo, fatiguemos a nuestro sistema nervioso central y no nos encontramos de manera adecuada para la competencia. Entonces, los calentamientos para competencia son más breves. Espero que les hayan sido útiles estos elementos generales. La presentación se las vamos a mandar con Sandy o con Olga y los videos también los van a tener. De hecho, tenemos muchísimos más videos en todos estos elementos que pudieran ustedes escoger para poderlos realizar. Solamente nos los piden y se los vamos mandando. En la parte de activación, muchas gracias. Gracias, pequeñas, por su tiempo. Y bueno, vamos a pasar a una parte que es la que a veces no nos gusta tanto, que es la de nutrición. Pero está interesante cómo vamos a preparar nuestra maleta de viaje y cómo vamos a elegir nuestros alimentos allá. ¿Vale? Entonces, adelante, Cristian y Roberto. Muchas gracias. Bien. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Perfectamente. Bien. Algunas de las recomendaciones básicas que podríamos sugerir nosotros es preparar una maleta de viaje. Dentro de esta maleta de viaje vamos a seleccionar algunos alimentos que nos pueden servir para mejorar nuestras capacidades o nuestro rendimiento, para que no tengamos problemas. Y también lo que se recomienda es empezar a planificar si voy a viajar a una competencia o voy a viajar al entrenamiento. Si voy a viajar por medio de carro, avión, tren, ¿qué medio voy a utilizar? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en el traslado? Y dentro de este traslado es donde vamos a empezar a ver qué cantidad de alimentos o elementos vamos a meter dentro de nuestra maleta de viaje. Algo que siempre es indispensable es agua natural. Cuando van a viajar, por ejemplo, en el avión, tienen que conocer los tipos de aeropuertos a los que van a viajar y cuáles son las cuestiones que se permiten. No se permite viajar con más de 100 mililitros de agua, pero sí puedes viajar con un bote para recolectar tu agua y que esté totalmente vacío.
En algunos aeropuertos puedes empezar a llenar este bote de agua para estarlo trasladando, ya que muchas veces cuando viajamos en el avión, a veces 6-8 horas, nos va a dar pena estar pidiendo tantos vasitos pequeños de agua. Y si ustedes tienen un bote ya lleno, se los pueden llenar. Bueno, si ustedes ya tienen un bote, se los pueden llenar y ustedes estarse hidratando para no tener esta, una de las principales complicaciones que se da con los viajes, una mala hidratación. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero otros elementos que también se sugieren es que ustedes compren barritas de avena o de granola, donde van a tener una concentración de fibra, de carbohidratos y una concentración mínima de grasa o de proteína. Todo esto depende de las necesidades. Si el viaje va a durar a lo mejor más de 6 horas y ustedes necesitan estarse alimentando, va a ser necesario que carguen barritas de proteína. Para la cantidad de barritas que tienen que consumir, ya lo vamos a tener que adecuar dependiendo de las personas. Bien, entonces, este tipo de alimentos no puede que te afecten demasiado si no haces un abuso en el consumo. ¿Cuánto sería un abuso en el consumo? Si pesas 40 kilos de peso total, tendrías que consumir a lo mejor para todo el día 60 gramos de proteína. Y una barrita de estas puede llegar a tener 20 gramos de proteína. Con 3 barritas de estas es suficiente para que tengas la proteína del desayuno, comida y la cena. Y el extra que puedas meter en las colaciones como barritas de avena o de granola. No es la alimentación ideal para un viaje, pero es algo que no te va a afectar tu rendimiento ni tu composición corporal y te va a mantener perfectamente bien para que puedas llegar a tu competencia. Otras cosas que debemos de tomar en cuenta es cuántos días se va a hacer el viaje antes de la competencia y si necesitas alguna carga energética. Bien, para prevenir cuestiones de deshidratación, se sugiere también contar con electrolitos en tableta o en polvo, ya que si nosotros vamos a viajar con las bebidas deportivas, por ejemplo en el avión, a veces puede que no nos permiten viajar con ese tipo de elementos. Y si ustedes tienen, no sé, Gatorade en polvo, por ejemplo, o hay otras marcas que te manejan electrolitos y sales, puedes cargar con ellos, que son tabletas, son pastillas, o simplemente son tabletas efervescentes. Hay diferencias y como una barrita de proteína un día de viaje con un día de competencia. Aquí tendríamos que ver si a lo mejor no tienes tiempo de pararte a hacer una comida adecuada. Por ejemplo, si vas en el carro, tú puedes empezar a escoger. En esta hora voy a estar en esta ciudad y en esta ciudad puedo ir a este restaurante y comer lo que necesito, que sería carne, fruta, verdura y ya lo que te aporta energía en forma de carbohidratos como pasta, arroz, papa cocida. Bien, y si no vas a poder comer esta comida formal, sí se recomienda que, bueno, en caso de que no te puedas parar, sustituirlo con una barrita de proteína. En algunos casos, por ejemplo, nos programan algunos viajes con 4 escalas, 6 escalas, y en estos viajes es donde a lo mejor tenemos que empezar a cargar estas barritas de proteína para poder cubrir algunos alimentos, ya que a veces también el costo de los alimentos en los aeropuertos es sumamente caro. Bien, y si ustedes cuentan con estas barritas ya desde su maleta de viaje, pueden ahorrar muchísimas cuestiones en cuanto a consumo de energía y en cuestiones económicas. También es muy común que los alimentos que van a encontrar en los aeropuertos o en las estaciones de camión o en el viaje a lo mejor no tienen la calidad que ustedes necesitan ni la cantidad de proteína que necesitan. Bien, otra cosa también que se recomienda, proteína en polvo y de fácil asimilación. Eso es una cuestión que también se recomienda plenamente. Los botes se venden en diferentes tamaños, en diferentes presentaciones. Lo que se recomienda a lo mejor es que ustedes tengan sus dosis, las ponen en una bolsa de Ziploc y rotulen la bolsa de Ziploc también para que no se confunda con otras sustancias que, bueno, puede llegar a causarles alguna complicación en el aeropuerto. Bien, y la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva estamos hablando de cuestiones de hidratación. Al ser un deporte de agua, la percepción de nuestra deshidratación baja. Estamos dentro de la alberca, a lo mejor en nado sincronizado, y tenemos que ser muy conscientes de la temperatura del agua.
Muchas veces la temperatura del agua está entre 28 y 30 grados, y con esa temperatura ya es suficiente para causar una deshidratación. Y ustedes al estar dentro del agua no van a pensar que están a lo mejor deshidratándose. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando ustedes ya tienen la sensación de sed o la necesidad de tomar agua, es porque su cuerpo ya cuenta con una pequeña deshidratación. Y lo que tenemos que hacer es hidratarnos previamente, ya que durante el gesto de la actividad no vamos a estar tomando agua durante la misma, el gesto, que dura 2 minutos a 3 minutos. Lo ideal es que lleguen con una ligera sobrehidratación, o sea que consuman un poquito más agua antes de entrar a la alberca, pero tienen que estar preparadas perfectamente bien para este tipo de situaciones, porque si no están acostumbradas a tomar agua antes de entrar a la alberca, puede que les cause pesadez. Entonces, la alimentación también se entrena. Bien, si ustedes quieren implementar alguna estrategia nueva de nutrición, no se recomienda que lo hagan en competencia, se recomienda que lo hagan durante el entrenamiento, muy probablemente en la fase de la pretemporada. Llegas de la transición, empiezas a probar algunas estrategias de nutrición nuevas, ves cómo te vas sintiendo, si te ayuda o no te ayuda, porque también tenemos esa cuestión de la adaptación y la personalización. No todo le va a servir a todas las personas y tenemos que encontrar cuál es el alimento que te funciona de una mejor manera. Tenemos aquí una imagen con los colores de la orina y bueno, podemos pasarles más imágenes para que las tengan ustedes ahí a la mano. Es una de las herramientas más baratas y accesibles que tenemos nosotros para monitorear día a día nuestro estado de hidratación. Si el color de tu orina, bueno, hay que ser conscientes que si orinamos en un retrete se va a diluir el agua y podemos disminuir el color de la orina. Si el color de la orina es como agua natural, translúcida, transparente, muy probablemente estamos en un estado de sobrehidratación. Estamos tomando más agua de la que nuestro cuerpo necesita y este proceso puede hacer que perdamos minerales. ¿Qué minerales? Sodio. Y esto lo requerimos para que pueda funcionar nuestros músculos bien y nuestras conexiones del cerebro al músculo que emiten la señal de que se contraiga el músculo permita que esta respuesta sea más rápida. Entonces, ¿estás pensando de una mejor manera si consumes agua de una manera adecuada, con la cantidad de minerales adecuada y una cantidad de carbohidratos adecuada? ¿Vas a poder pensar mejor abajo del agua? ¿Tus gestos o tus expresiones corporales van a ser más notorias y tu rendimiento va a ser mejor? Entonces, cuestiones básicas antes de empezar con suplementos y cuestiones más extrañas, hay que empezar a ver nuestros estados de hidratación, cómo estamos y nuestras cargas de elementos. Bien. Aquí mando saludos Carolina Lillo, saludos, bien, hasta Chile. Y bueno, la siguiente diapositiva ya nos puede ayudar Roberto un poco. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación y considerando algunos de los detallitos que podemos nosotros aportar, muchas veces después de un viaje podemos optar por, me siento cansada, bueno, al final un poco ustedes son niñas, no están como tan adaptadas a esta situación, pero sí quiero hacer como un comentario en general, que sería el tema de, llego después de un viaje y el adulto normalmente consume un café para despertar un poco. En el caso de ustedes, no es recomendable que a estas edades estén haciendo el consumo de café o de cafeína, ya que puede llegar a alterar y en algún momento a que si no lo están utilizando a diario, no están acostumbradas a estar tomando una bebida con cafeína, va a ocasionar que su resultado, su desempeño se vea disminuido. De tal manera que no ocasionamos ese como despertar que buscamos con la cafeína y que está más hecho para otro tipo de deportes, que no se recomienda hacerlo en el caso de ustedes. Entonces, aunque sean niñas y aunque vean al adulto tomar café con normalidad, ustedes no deberían o tendrían que consultarlo ya sea con el médico, con el coach, con el entrenador, con la parte de nutrición, si es adecuado que lo estén haciendo. Es decir, cada cosa que quieran llegar a considerar como adicional, hay que consultarla y preguntarlo para saber si lo estamos haciendo de la manera correcta. Y con el tema de la precompetencia, pues precisamente es un poco como esa parte de
tener en cuenta cómo va a ser el viaje, en qué horario se viaja. Ya les decía Cristian sobre cómo vamos a considerar este kit de viaje, esta maleta, y principalmente es evitar que lleguemos a un aeropuerto en donde vamos a encontrar muchísimas cosas que no necesitamos. Al final, todos yo creo que nos ha pasado esa parte, y a ustedes como deportistas les puede pasar esa cuestión de, pues es que no me lo tuve que haber comido. Pero, o sea, hay que hacer buenas elecciones y dentro de toda esta etapa precompetitiva, revisar cómo va a ser el viaje. Ustedes en algún momento, ojalá y todo el tiempo de competencia puedan hacerlo acompañado de un equipo multidisciplinario. No siempre lo van a poder hacer, pero una parte importante es que vayan educándose y que vayan entendiendo ustedes qué es lo que es indispensable. En este caso, considerar cuál es el tiempo del viaje, cómo se va a llevar a cabo el viaje, cuál va a ser el transporte. Por las que están en la sesión, hay gente de distintos lugares. En México no hay transporte por tren, por barco y demás, pero sí lo existe en Europa. Por lo tanto, es importante considerar cuál va a ser el viaje que vamos a hacer. Si voy a tener la necesidad de ir al baño, ¿cómo lo voy a hacer? Si me tengo que estar hidratando cada cierto tiempo. Ya les hacía Cristian algunas como aportaciones para considerar sobre este kit de viaje, y lo importante es planificar y saber que tenemos que estar comiendo en ciertos horarios. Un poco de lo que él les comentaba era esa sensación de ya tengo sed, significa que ya necesito estarme hidratando. Lo mismo pasa con los alimentos. Si ya tengo hambre, significa que ya me puedo estar catabolizando. No podemos llegar a ese punto, ya que ocasiona catabolizar, significaría que estamos en una situación perdiendo masa muscular para obtener energía. Por lo tanto, esa cuestión sería algo que no debemos de llegar, tendríamos que evitarlo. Y por eso es importante, en el momento de planificar el viaje, saber en qué horario va a ser el viaje, tener un poco el desayuno, la comida, el horario de comida de mediodía, la cena, y además todas estas entre comidas, colaciones, como lo podemos llegar a llamar. Entonces, esa planificación la tenemos que considerar. Si vamos a hacer un viaje por la noche, hay que incluir una cena. O sea, no nos podemos ir de viaje para una competencia el día siguiente sin haber cenado, y cubrir solamente con las barritas o el kit o esta maleta o este kit de viaje es importante, pero no significa que va a suplir la alimentación, que en este caso sería lo primero que debemos de considerar. Bueno, dentro de las muchas cosas o puntos importantes, sería uno de ellos. Por lo tanto, planificar un poco qué vamos a comer, y dentro de esta planificación, qué alimentos son los que vamos a elegir. Es decir, si es un día antes de la competencia, pues elegir o favorecer la comida de carbohidratos complejos. Dependemos un poco del lugar en el que nos encontremos, en dónde se va a llevar a cabo la competencia. Si la competencia es en Centroamérica, es en, no lo sé, podemos poner países como México, podemos poner Portugal, si es en España. Sabemos que las distancias también van a afectar, pero el tipo de alimentos que se consumen por país o por región. Por lo tanto, esa es una cuestión que debemos de considerar y de hacer una elección adecuada. Sobre cuáles son los carbohidratos que podemos llegar a elegir, primero, ustedes como parte de un deporte artístico, es una cuestión también de que va controlada y muy ligada al peso. Y en el aspecto que nosotros trabajamos como nutrición, algo que yo quisiera aportar es no tener miedo a los carbohidratos, no llegar a tener esa sensación de que los carbohidratos son malos, porque al final es la principal fuente de energía y ustedes no deben de tenerle miedo a los carbohidratos por subir de peso. Lo que deben de hacer es elegir los carbohidratos adecuados, no elegir todos los carbohidratos refinados, los postres, lo que es la bollería, todo este tipo de cosas simples que encontramos muy fácil, que todo lo que es alimento de fácil acceso, que viene empaquetado, eso lo debemos de eliminar. Esos son los carbohidratos que no debemos de consumir. Entonces, elegir carbohidratos complejos a través
de algún tipo de pasta, algún tipo de arroz, inclusive algunas leguminosas, como en México es muy común consumir frijoles, la ingesta de comida a través de frijoles es de, para mucha gente, base de la alimentación. Entonces, no es que sea malo, sino que hay que elegir los alimentos adecuados. En una fase precompetitiva, que estamos hablando un día antes de la competencia, lo importante para el coach será que el atleta llegue con un buen peso, que llegue ligero, que no tenga esa sensación de que me siento pesado. Y una parte importante para ustedes es, al elegir los alimentos correctos, es saber que estoy haciendo las cosas bien. Si tú estás haciendo una dieta alta en grasa, lo más fácil que te va a pasar es que te vas a sentir muy pesada al día siguiente. Entonces, no vas a descansar, hay que cuidar esa parte. La cena es importante para dar alimentos muy fáciles de digerir, que esto facilite que tengamos un descanso y que la noche previa a la competencia no tengamos esa sensación, por así llamarlo, como de ansiedad, y que tengamos que estar despiertos en lugar de estar descansando, sino que esa parte la vamos a poder aportar un poco con los alimentos correctos. Eliminar grasas, proteínas de alto valor biológico a través de pescado, a través de, podría ser algún tipo de proteína animal, de res o de ternera, de pollo, que sea fácil de digerir, y eso les va a facilitar que puedan tener un buen descanso, que es lo que el coach quiere que ustedes tengan. Entonces, elegir alimentos correctos es importante, hacerlos un poco la parte de la rutina. Si yo ya sé que el día anterior a la competencia me hace bien cenar una, podríamos poner dos o tres vegetales mixtos cocinados al vapor con un tipo de pasta y con un tipo de proteína animal, ya sea salmón, ya sea algún tipo de pescado, ya sea algún tipo de pollo o de res o ternera, eso va a ser suficiente, y esta sería como la adaptación a la rutina. Antes de una competencia, un atleta de alto rendimiento normalmente va a optar por comer siempre lo mismo. Entonces, es hacer estos hábitos del día a día, y eso va a facilitar o beneficiar que tengamos una como correcta adaptación y un buen desempeño el día de la competencia. Cristian, ¿algo que quieras aportar? Bien, aquí otra cuestión también que quería comentar rápidamente, también para darle espacio a nuestro psicólogo, que es muy bueno. Cuestiones de la recuperación. Cuando terminan de hacer la actividad física, hay una regla que dominan mucho en el fútbol, sobre todo Roberto lo aplica mucho, que es la regla de 3 a 1. Al momento de terminar la recuperación se habla mucho de consumir proteína. Pues por cada gramo de proteína tienes que consumir 3 gramos de carbohidrato. Eso debemos de ser muy cuidadosos para no dar una cantidad excesiva de carbohidratos ni una cantidad excesiva de proteína. También todo esto lo tenemos que relacionar a la intensidad de la actividad física. Si hiciste una fase nada más como de recuperación, actividad física regenerativa, a veces no va a ser necesaria una recuperación de esta manera o con una cantidad excesiva de carbohidratos. Simplemente tenemos que ver de qué manera lo vamos a hacer. Lo más importante es esta regla de 3 a 1 y esta regla se cumple fácilmente con la mayoría de los suplementos de proteína, aunque lo que vamos a elegir de una mejor manera, pues son alimentos naturales. Bien, algo que se me viene mucho a la mente y siempre recomiendo después de una competencia, después de una actividad física que ha sido un poco demandante, el ceviche, porque tenemos elementos de proteína, son frescos. Le podemos agregar sodio con salsa de soya o con sal para la recuperación de minerales. Y estamos agregando frutas y verduras que nos va a dar los elementos con carbohidratos, vitaminas y minerales y un poco de fibra. Y eso sería como una de las recomendaciones. Cuando no se puede tener todo este tipo de alimentos, estamos fuera de casa y tenemos que hacer una recuperación, uno de los elementos que también elegimos son pretzels. Los pretzels chiquitos que te venden horneados. ¿Y por qué? Al pensar que es pan o que es bollería, 18 pretzels generalmente tienen un gramo de grasa, lo cual es poco. Tiene una relación de proteína aproximadamente de 3 a 1 y tiene una cantidad de sodio adecuada para la recuperación o reposición de minerales. Bien, ¿dudas hasta aquí o algo? Solamente, Cristian, comentarles que el platillo que mencionas para nosotros en México es, lo entendemos muy bien, pero el ceviche
parte de ser como el pescado picado con un poco de vegetales, con tomate, con cebolla, y le pueden colocar inclusive limón, salsas de estas, como ya lo comentaba Cristian, con altas en sodio. No significa que es un mal platillo, sino que la intención es elegir platillos adecuados para lo que nosotros necesitamos. Entonces, en la parte solamente de recuperación, después de una competencia, lo primero que deberíamos de considerar sería una buena comida o una buena cena, dependiendo del horario. Para favorecer la recuperación, no significa que lo que buscamos en esta parte de recuperación es preparar el cuerpo para el siguiente esfuerzo, porque hoy compites, pero mañana entrenas. O sea, no es que el día de mañana tengas descanso. Por eso la recuperación es importante. Y no optar por este tipo de comidas libres, porque el día de recuperación, uno de lo que yo podría como darles mi opinión, uno de los errores, yo que trabajo con futbolistas de alto rendimiento o con jugadores de fútbol profesionales, es: como hoy jugué, hoy me puedo exceder en la cantidad de calorías que me pueda llegar a comer. Es un error porque al final excedemos en grasa, no cumplimos los gramos de carbohidratos ni de proteína, y eso ocasiona que la dieta se aumente en cantidad de calorías y estamos comiendo el doble, y no significa que está justificado porque hoy tuve una competencia, sino que esa parte solamente considerar el tipo de alimento para evitar después de un partido consumir alimentos altos en grasa, ya que eso va a hacer más lenta la recuperación y ocasionará que te sientas como cansada al día siguiente. Entonces, solamente es esa parte, que la consideren, que la tomen en cuenta, y que un poco de este tema también los coach, yo entiendo que muchas veces no existe un nutricionista al lado o con el grupo de trabajo, pero considerar esa parte y apoyar a que la alimentación pueda ser de la mejor manera posible en antes y en el después de la competencia. Bien, perfecto. Y bueno, le pasamos ya la voz a Rodrigo Castillo. Muchas gracias. Cualquier duda dejen en el chat y estaremos por aquí para responder. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Bien, chicas, hay algo muy importante que deben de tomar en cuenta. Todas estas son recomendaciones generales. Para poder hacer una recomendación un poco más especial, tienes que acercarte a un especialista, a un nutriólogo, o hablar con tu entrenador sobre los requerimientos que tú necesitas para cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, las dudas váyanlas dejando para que se las puedan contestar. Ahí está en alguna de las redes sociales también, si quieren hacerles ya una consulta como un poquito más específica sobre ustedes. Vamos a pasar a una parte muy importante, que es la parte de la psicología. Esto es una dinámica completamente diferente a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, esta dinámica la va a guiar nuestro psicólogo Emanuel. Emanuel es psicólogo de alto rendimiento, ha sido psicólogo de equipos como clavados y algunos otros deportes de alto rendimiento. También tiene mucha experiencia como atleta, él fue luchador y pues también llegó a representar a nuestro país. Entonces, le cedo el paso a Emanuel. Por favor, chicas, escúchenlo muy bien, sigan este tipo de dinámica que vamos a trabajar. Es sobre todo para el control de la ansiedad. Entonces, esto pasa mucho en las competencias, no solamente en la primera competencia, sino a lo largo de toda nuestra trayectoria como deportistas. Entonces, es muy importante, por favor, que puedan seguir esta dinámica con él. Apaguen un poquito su música o lo que las distraiga y atrapen esta dinámica que nos va a regalar Emanuel, ¿no? Por cuestiones de tiempo, vamos a trabajar solamente ahorita con la parte del control de la ansiedad. Y bueno, Emanuel, si ya estamos listos, las dejo en tus manos. Muchísimas gracias, estamos listos. Pues no sé si me escuche bien, con sus deditos, con sus caras, sonrisas. Pues va, pues agradecerles por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartirles un poquito aparte de la psicología del deporte, que también le llamamos entrenamiento mental. ¿Y por qué entrenamiento mental? Porque al igual como entrenan pues, la parte física, la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, todos estos ejercicios que entrenan a diario, ¿no? También la parte mental la tendríamos que estar entrenando diario
para que llegue el día de la competencia y, como bien comenta Rodrigo, que esta parte de la ansiedad no nos afecte, ¿no? Y como veo caritas un poquito medio dormidas, medio apagadas, a lo mejor madrugan mucho, vamos a hacer el primer ejercicio que tiene que ver con la parte de la activación. Y la parte de la activación, ahorita lo vamos a profundizar, pero es muy importante para entrar de la mejor forma. En psicología del deporte le llamamos la zona de rendimiento óptimo. Este ejercicio son 15 respiraciones profundas, pero muy rápidas. Y ahorita vamos a explicar por qué. Porque la ansiedad o los nervios, como lo llamamos aquí mucho en México, nos pueden dar de dos formas. O nos dan para abajo, que nos sentimos como muy apagadas, con sueño, sentimos las piernas como muy cansadas, pesadas. O nos da como para arriba, como nos sentimos muy sobreactivados, estamos muy aceleradas, nos sentimos como que no podemos estar tranquilas en un lugar. Esta técnica son 15 respiraciones para que les entre un poquito más oxígeno a su cerebro, para despertar, y son 15 respiraciones muy rápidas. Inhalamos profundo y sacamos el aire por la boca rápido. Venga, quiero ver a todas practicando estas 15 respiraciones para hiperventilar un poquito más nuestro cerebro. Venga, 15 nada más. ¿Listas? Les cuento. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Este ejercicio nos ayuda a despertar un poquito, porque puede llegar el día de la competencia y así como los nutriólogos les estuvieron platicando de esta maletita que llevar, ¿no? Como en cuestiones del agua, de la barrita, de llevar ciertos alimentos que te van a ayudar el día de la competencia. En la parte mental, mi invitación es que ustedes ahorita hagan como esta cajita de herramientas psicológicas, de herramientas mentales, como esta técnica. ¿Para qué? Para que ese día de la competencia nada les robe el talento. Y entrando con esta pregunta, me gustaría escucharlas, me gustaría verlas más bien, ver sus respuestas y preguntarles, ¿qué les ha robado el talento? Porque seguramente entrenan fuerte, seguramente entrenan súper bien, y de repente vemos mucho a deportistas que entrenan muy bien a lo largo de la semana, tienen todos los recursos, entrenan súper fuerte, pero llega el día de la competencia y algo les roba el talento. Y me gustaría leerlas, ¿qué les ha robado el talento el día de una presentación? ¿Qué les ha robado el talento el día de una competencia? Que a lo mejor para esa competencia que se prepararon meses, y me pasó a mí, ¿no? También como deportista, llega ese día importante, llega ese día que es como, ahora sí poner ahí en práctica eso que tanto practicaste. Y pues bueno, solamente algo pasó, algo sucedió que nos robó los talentos. Y pues sí, ya las voy leyendo, los nervios, la desconcentración, la inseguridad, claro, esta parte de nosotras mismas, de lo que tenemos, de lo que hemos hecho, muchos nervios, dicen por aquí, ok, el miedo, claro, el que el miedo siempre nos pega, ¿no? Y que el miedo tiene que ver mucho con el confiar también y con el tener mucha seguridad de lo que hemos trabajado y de lo que hemos entrenado, y que ahorita vamos a tener algunas técnicas para esto. Las emociones, la inseguridad, claro. Los nervios, sí. Y créanme, esto que describen y esto que posiblemente han sentido de los nervios, la ansiedad, el miedo, las inseguridades, todos los deportistas lo viven, lo tienen. Podemos ver unos Juegos Olímpicos, y podemos como identificar ciertos rasgos y poder decir, este deportista posiblemente está nervioso. Pero la diferencia es que ese deportista que llega ya a unos Juegos Olímpicos, ese deportista que ya está en una Copa del Mundo, logra controlar esta parte de los nervios. Los nervios es muy difícil, muy, muy complicado decir, yo como psicólogo les voy a ayudar a ustedes, niñas, a ustedes, equipo, a quitar esos nervios. Puede ser complicado, pero sí podemos llegar a controlarlos. Y que esta parte de controlarlos nos ayude a que el día de la competencia, en serio, nada les robe el talento. Que nada les robe esto que han entrenado, que nada les robe esto que han trabajado. Y, pues bueno, esto de los nervios, de la ansiedad, como les decía, hay que identificar lo que es algo normal, que a todos los deportistas lo sienten. De repente, por ejemplo, cuando nos toca exponer, cuando nos toca hacer una presentación en la escuela
un examen importante, también podemos sentir nervios. Y que es muy normal porque es como un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. ¿Para qué? Para ponernos en alerta. Y les diría, ¿son malos los nervios? No, al contrario. Si yo voy a cruzar una calle, por ejemplo, y veo que viene un carro rápido, este sistema, que se llama simpático y parasimpático, que está dentro de nuestro cerebro, nos ayuda a mantenernos así, activos, en alertas. La ansiedad, los nervios, no tienen nada, nada de malo. Nos permiten estar así, en este estado de alerta. Pero lo complicado es cuando ya pasan a un nivel, digamos, más crónico, bueno, en otro término, más menos científico, cuando ya pasan a un nivel más alto, y que ahí es cuando tenemos que controlarlo. Porque si no logramos controlar esta parte de la ansiedad, de los nervios, el día de la competencia o previo, por ejemplo, a la competencia, sufrimos desconcentración, hay pensamientos de inseguridad, estamos como nuestro cuerpo tal cual está en alerta, y es cuando sentimos las piernas un poquito más pesadas. ¿Por qué? Porque como tu organismo está en alerta, tiene este instinto de huida, está circulando más sangre en tus piernas para correr más rápido. Por eso sentimos las piernas así. También, pues bueno, esta parte de la desconcentración, ¿no? Como tu mente va a estar dándole vueltas y vueltas a ciertos pensamientos, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues nos va a desconcentrar. ¿Qué podríamos hacer ahí? Pues tal cual controlar nuestros pensamientos. Y, pues bueno, vamos a ver algunas técnicas, algunas herramientas, pero teniendo como base esto, que a lo mejor en algunos momentos nos ha robado el talento, esta parte de la ansiedad y de los nervios, que es algo normal, es algo que todos los deportistas hemos sentido y vamos a sentir a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra carrera deportiva, pero también tener esta tranquilidad, que es algo que podemos controlar, que es algo que podemos, pues sí, tal cual como irlo como modificando un poquito y cada vez que vaya menos y cada vez que vaya menos esta parte de los nervios. Ahora, les preguntaría, ¿cómo han sentido sus nervios? Estos signos o síntomas, como le llamamos los psicólogos, pues hay unos, por ejemplo, muy normales, que es como sentir un poquito las manos sudadas, que yo creo que es el que todo el mundo hemos sentido, es como el más común, sentir las manos frías, la dificultad para respirar, que te sientes un poquito más agitada, como más acelerada, ¿no? La sudoración, empezamos a sudar más de lo normal cuando nos sentimos nerviosos o ansiosos, y creo que lo hemos vivido cuando hemos tenido algún examen, alguna presentación, algo muy, muy común. Esta parte de que se nos olvidan las cosas que tiene que ver con la desconcentración, ¿no? Que le llamamos los psicólogos esta torpeza mental. Y que a lo mejor nos preparamos muy bien para una competencia, nos preparamos muy bien para un examen y se nos llegan a olvidar cosas. Pero tiene que ver por esta parte de los nervios y la ansiedad. Como bien dicen aquí, sí, tiemblas, el temblor, ¿no? En las manitas es muy, muy común. Hasta sentimos que tiemblan las piernas. Las mariposas en el estómago, creo que también es un síntoma muy, muy común cuando estamos ansiosos, nerviosas. El cuello tenso, claro que hay una contracción muscular, sobre todo en la espalda. Y ya metiéndose un poquito más cuestiones clínicas, cuestiones de salud, hay gente que llega a vomitar, hay gente que le da diarrea, gente que se siente mareada, como este tipo de vértigo, ¿no? Dolor de cabeza, también como náuseas, como esta sensación de malestar, o comen algo, por ejemplo, a lo mejor esta barrita que les recomendaron, y sí, por los nervios no puede haber como este efecto y nos puede afectar. Y bueno, pueden ser muchos signos y síntomas esta parte de los nervios, ¿no? Y lo pongo como sobre la mesa para irlo identificando y decir, va, a lo mejor esto que sentía sobre maripositas en el estómago es identificar que son nervios, es identificar que es ansiedad, que es intranquilidad y que no pasa nada, ¿no? Simplemente que nos ayude pues a identificar pues qué nos pasa cuando estamos nerviosos. Esta parte de la negatividad, ¿sí? El tener pensamientos negativos, pensamientos con mucha, mucha ansiedad, mucha preocupación, es algo común dentro de los nervios. Y bueno, ya identificamos que los nervios no son malos, que todos los deportistas los sentimos, pero hay que controlarlos. Ya identificamos un poquito de los signos y los síntomas, ¿no? Y me gustaría ver sus manos con estas dos preguntas.
La primera tiene que ver, a ver, identificar. Hace ratito les platicaba que los nervios nos puede dar de dos formas. O nos da para abajo, que nos sentimos, a lo mejor despertamos el día de la competencia y nos sentimos cansados, nos sentimos con sueño, sentimos como el cuerpo pesado. ¿A quién le dan de este tipo de estrés, digamos? ¿A quién le da para abajo? ¿A quién le falta energía? ¿Ok? Ya vi una manita aquí de Lucía. ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién se siente con mucho sueño, que no quiere hacer nada, medio apagadona, con falta de energía? Paulina, ya te vi, gracias, gracias. Con espadilla, Valentina, gracias. Muy bien. Va. Y la otra forma, digamos, como nos pueden dar los nervios, es esta parte que estamos muy aceleradas, estamos muy intranquilas. Es la clásica cuando estamos sentaditos en las gradas, posiblemente llegando a la competencia o viendo la competencia, y estamos con la piernita moviéndose, que no se puede dejar de mover. Estamos como muy aceleradas, queremos hacer todo, vamos mucho al baño, tenemos de repente como mucha ansiedad, queremos comer. ¿A quién le da esta segunda forma del estrés y la ansiedad? Ok, ya vi a Isi Méndez, gracias. A Gloria. Muy bien, Carmen, Elisa, gracias, gracias, gracias. Ok, Sofía. Y se los platico porque ahorita vamos, Camila, gracias, porque ahorita vamos a ver dos técnicas que nos van a ayudar para esto. Ya vimos la primera, que tiene que ver con el respirar rápido. 15 respiraciones rápidas. Si te sientes, por ejemplo, con sueño, antes de entrar a la competencia, si de repente ese día de la competencia te levantaste y te sentiste un poquito como adormilada, sientes que no te has despertado del todo bien, te sientes cansada, esta técnica del respirar 15 veces rápida nos puede ayudar de una forma sencilla, práctica, para activarnos. Y la siguiente técnica, que tiene que ver para darle un poquito de calma, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestra respiración, controlar también lo que podemos estar sintiendo, si un poquito de preocupación, tristeza, cualquier emoción, es una técnica que se llama de autocontrol psicofisiológico y se le llama 4x4x4. Vamos a inhalar por la nariz en 4 tiempos, despacio, vamos a mantener el aire en el pecho en 4 tiempos y vamos a exhalar despacito, luego les platico como si tuvieran un pastel, ¿no? Como esta velita, pero sin apagarla. Muy despacito vamos a sacar el aire por la boca, igual en 4 tiempos. ¿Están listas? Mantenemos 4 tiempos, inhalamos primero, mantenemos 4 tiempos y exhalamos 4 tiempos por la boca, ¿va? Vamos a hacer 2 ejercicios, yo se los voy a ir contando, el despacio, sin necesidad de agarrar mucho aire, ¿no? Lo que ustedes puedan como captar en estos 4 tiempos muy despacitos. ¿Listas? Pues va, les cuento 2. ¿Estamos listas? Va, empezamos, inhalamos 1, 2, 3, 4, mantenemos 1, 2, 3, 4, exhalamos despacito 1, 2, 3, 4, va de nuevo, inhalamos 1, 2, 3, 4, muy bien, mantenemos 1, 2, 3, 4, exhalamos 1, 2, 3, 4, muy bien, uno más, ustedes solas, vengan, las veo, excelente. Perfecto, muy bien. ¿Cómo les fue? Que, por ejemplo, aquí Samantha, a mí me dan sobredosis de energía. Esta técnica nos puede ayudar a bajarle un poquito a esa sobredosis de energía, a controlar los pensamientos, ¿no? Esta técnica nos puede ayudar también mucho, por ejemplo, un día antes de la competencia, un día antes de una presentación, algo pasa que nos acostamos a dormir y empezamos a pensar en muchas cosas. ¿Qué cómo me va a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ir a verme? ¿Cuál va a ser las otras competidoras? ¿Qué sí, qué tal, que no sé qué? ¿Qué sí, qué tal, que no sé qué pasa? Esta técnica, si te cuesta trabajo dormir, la puedes hacer y vas a ver que te va a funcionar. Con 4 veces que la hagamos, 5 veces, vamos a empezar a relajar, a quitar un poquito esos pensamientos medio nublosos, vamos a empezar a bostezar y nos va a permitir entrar a un estado, digamos, de relajación y poder dormir mejor. Esta técnica también, si por ejemplo estás a minutitos, a 10, 15 minutos de entrada a tu competencia, esta técnica la puedes practicar, nadie se va a dar cuenta, ¿no?
No, digamos, nadie va a echar así como, y es que ya está nerviosa, ¿no? Realmente nadie se va a dar cuenta y te va a ayudar mucho a entrar más relajada, más tranquila a esta competencia. Pues muy bien, ya llevan dos herramientas para esta mochila de recursos psicológicos, de técnicas psicológicas, la de activación, la de relajación, que es esta de 4x4x4, y otra técnica también importante es como el identificar cuáles son esos pensamientos negativos, ¿no? De duda, de incertidumbre, de que nos hacen un poquito como medio tener como falta de confianza, ¿no? Muchos tienen que ver con los pensamientos limitantes, le llamamos los psicólogos. Es, ¿y si no pasa? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no me sale? ¿Lo sí, sí, si me equivoco? ¿Y si tal cosa? Es decir, a ver, este tipo de pensamientos no nos funciona. Y tendríamos que pensar antes de una competencia. Hay una técnica que, por ejemplo, trabajamos los psicólogos, que una semana antes de una competencia, en tu cabeza solamente tienen que pasar pensamientos positivos. Cambiarlo, ¿no? Como en todo en la vida hay dos opciones. La parte un poco densa, más negativa, pesada, que no te va a ayudar a estar tranquila, que son esos pensamientos, los ISIS, o simplemente decir, me va a ir bien. Darte cuenta, identificar ese pensamiento que es el primer paso, darte cuenta de ese pensamiento que no te ayuda a tu tranquilidad, que no te ayuda en tu confianza, y simplemente decir, ¿cómo lo puedo cambiar por algo positivo? Luego, el cerebro humano tiene esta cualidad, digamos, que casi siempre cuando pensamos en un futuro incierto, en un futuro de que quién sabe qué va a pasar, en un futuro de que y si no me salen las cosas, en un futuro de y si no paso el examen, en un futuro y si no me sale tal cosa en la competencia. Hay que cambiarle un poquito este chip a nuestro cerebro y decir, claro que me van a salir. Días antes tenemos que ser las más positivas del mundo. Pensar en positivo, pensar en que sí nos van a salir las cosas. Esta es una otra técnica, que es como el tener este filtro, un chip en tu cabeza y decir, ¿qué de lo que me digo me ayuda o no me ayuda? Pues para pensar positivo, para llegar tranquila en esta competencia. Y que eso tiene que ver mucho con la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con este futuro incierto. El pensar de que cabe, quién sabe cómo me van a salir las cosas. Es cambiarlo rápido, decir, no, me van a salir las cosas. ¿Por qué no? Si he entrenado, si me he preparado, si he tenido todo para que me salgan las cosas, ese día, claro que me van a salir las cosas. O si tal cual, tal ejercicio, tal movimiento ya me salió en un entrenamiento, pues va. Claro que te va a salir en ese entrenamiento. Solamente es que cuidar lo que nos estamos diciendo, cuidar lo que tu propia mente, que se le llama autodiálogo, que luego los nutriólogos dicen lo que uno es lo que uno come, pero también los psicólogos decimos uno es lo que estamos pensando. Cuidar mucho nuestros pensamientos, tal cual. Muy bien, esta es otra técnica. Tener este filtro mental, ¿no? Este filtro de decir qué pensamientos, ¿a qué pensamiento les voy a hacer caso de mi cabecita y a cuáles son los que tengo que dejar a un lado y cambiarlos por algo positivo? Otra técnica tiene que ver con el control de pensamientos y es el que tú te pongas una frase positiva. El que es una frase que históricamente, por ejemplo, aquí en México, los mayas, en otras, pues digamos los vikingos, como estas comunidades de batalla tenían estas frases de guerra, estas frases de batalla que les ayudaban a su confianza, a su tranquilidad, el decir, claro, estoy preparado para una batalla, una competencia podríamos decir que es una batalla. Y es decir, tú que tengas una frase, una palabra que sea muy tuya y que te ayude a tener esa confianza y esa tranquilidad, que cuando te la digas, que digas, no manches, Emanuel, soy el mejor, que en el momento que te la digas te ayude a sentirte tranquila, que te la creas. Y la invitación es que esta frase, esta palabra que es tuya, que sea muy tuya, es anotarla en algún listoncito, es anotarla en una parte de tu equipo, en tu mochila, escribirla, tenerla en tu diario o en tu cuarto, de repente en una cartulina ahí dibujada, bonita, que tengas esa frase, que sea tu lema de guerra, que sea tu lema de batalla, que cuando te la digas, digas, claro, me van a salir bien las cosas. Que esa frase que en momentos difíciles, esa frase en momentos un poquito complicados, y así le podríamos llamar, que también se da en el deporte, te la digas y que te ayude como a recuperar cosas positivas. Que es otra técnica, otro recurso. Otra herramienta y otra invitación que me gustaría hacerles es que los psicólogos le llamamos mucho orden y control.
preparar tus cosas con tiempo. Luego pasa con muchos deportistas de que el día de la competencia se levantan y que dónde dejé tal cosa y que dónde dejé mi traje de baño y que dónde dejé mi raqueta y que dónde dejé mis rodillas. Todos los, como todas las herramientas que utilizamos, el día de la competencia tienes que levantarte con toda la calma del mundo y decir, todo está controlado. ¿Y a qué voy con esto? Organizar tus cosas, tener mucho orden y control. Así como ahorita les hicieron recomendaciones físicas, así como ahorita les hicieron recomendaciones de nutrición, de cómo llevar su lonche y demás, ¿no? Su snack. También la parte mental, tenemos que preparar las cosas desde un día antes. ¿Para qué? Para que te levantes con toda la calma del mundo, agarres tu mochilita y te vayas a la competencia con calma. Luego, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, algo se te olvidó o te levantaste y no encontrabas algo en la habitación del hotel para ir a la competencia, nos aceleramos y así llegamos a la competencia y luego ya estamos un poquito más desconcentradas y demás, ¿no? Esa es otra recomendación, mucho orden y control. Y por último, para tener como esta parte, esta fortaleza mental, es el decir, tener una listita que digas, ¿cuáles son mis 5 puntos fuertes? En los empresarios le llaman ventajas competitivas, en psicología le llamamos fortalezas mentales, es decir, ¿cuáles son esas 5 cosas? Anótalas en una libretita, ¿cuáles son tus 5 fortalezas? Que pueden ser físicas, pueden ser técnicas, pueden ser de disciplina, de control, mentales, que digas, a lo mejor yo soy muy fuerte mentalmente, pero que las tengas muy claras en un papelito. De repente el día a día, el ir a entrenar, entrenar y entrenar y entrenar, nos lleva a qué? A que se nos olviden ciertas cosas. Y ciertas cosas como estos puntos tan importantes. Del tener claridad de cuáles son neta tus 5 cosas más fuertes. Cuáles son tus fortalezas. Y que el día de la competencia esas fortalezas te las lleves en ese papelito, te las lleves muy presentes en tu mente, que digas, a ver, ¿en qué soy buena? Que te lo digas y que eso te ayude también a tener mucha tranquilidad, mucha calma, que estés muy relajada. Y eso nos va a tener como, es una herramienta, digamos, para tener mucho control de los nervios y de la ansiedad. Pues bueno, son algunas técnicas, algunas herramientas para que armen su cajita, ¿no? De herramientas mentales, de herramientas psicológicas. Que esto de los nervios, como decíamos al inicio, platicábamos al inicio, es algo normal, esto de la ansiedad es algo normal, pero hay que también ir apostando un poquito a irlos controlando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a controlar? Controlando nuestros pensamientos, sintiéndonos con mucha confianza, con mucha seguridad, diciendo, me he preparado, estoy lista para ese momento de la competencia. Pues no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda en concreto? Yo creo, Emanuel, que tenemos el tiempo ya un poquito encima de la hora. Okay, así perfecto. Que lo que recomendaría quizá es que si alguna nadadora tiene preguntas, que la mande a su entrenadora y su entrenadora que nos la haga llegar a cualquiera de las responsables del grupo. Y cualquier cosita que te puedan hacer a ti o a los otros intervinientes, por favor, que no duden en hacerla. ¿Sí? ¿Te parece bien? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a la orden. Gracias por nuestra parte, sería todo por hoy. Os dejamos aquí al lado, como podéis observar, todos los links de todo el personal de apoyo que hemos tenido para esa sesión desde Chile, que ha sido, desde México, que ha sido muy interesante y muy nutritiva en todos los niveles, en todos los aspectos de competencia. Están aquí todas las chicas a decir gracias, 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 gracias. Así que gracias a todo el equipo de México y, como decía, a Chile también, en este caso a Sebastián, a nuestro maravilloso profesor de baile. Recordemos que esto es un equipo de trabajo, yo soy solo la cara que presenta, pero agradecer como siempre al club Andes, al Andes Club, a las dos ligas de Bogotá y de Medellín, desde Colombia, al Club Sincro Biguá desde Uruguay, a todo este apoyo de México desde su selección, su magnífica entrenadora Olga, a Seba, nuestra querida rusa mexicana, que está siempre apoyándonos con estos magníficos profesionales. Recordemos que ella es la seleccionadora junior del equipo junior de México. Y, como no,
pues a Portugal, el Club OvarSincro, y a la Federación Gallega de Natación, de las cuales yo soy la representante. Así que nada, gracias a todo el mundo por habernos escuchado, gracias una vez más México y Chile por este maravilloso apoyo, y nada, quedamos atentos para la próxima sesión. Gracias a todos. Gracias a ustedes, chao.